Muy buenos días, bienvenidos a este 30 de abril en 120 minutos, con información desde muy temprano. Hoy una noche que será especial, duelo por el liderato del torneo, duelo por esa zona de clasificación entre dos equipos históricos del fútbol de la primera división. Herediano recibe a Liga Deportiva Alajuelense por fin. Usted vio los anuncios, Harrick con Fernán Farrón como la cara del compromiso para meterle un poquito más de picante a un duelo que ya de por sí fuera de la cancha ha generado bastante de qué hablar durante los últimos días. Está pendiente el juego entre el Cartaginés y Pérez Celedón para mañana a las 3 de la tarde, para que todos los que tienen libre en el Día del Trabajador puedan disfrutarlo en la tarde a las 3 en el Estadio Fello Mesa, con la reapertura de ese estadio brumoso. Y la noticia, yo llego y me levanto, ¿verdad? Como a las 5 de la mañana, no, mentira. Me levanto y lo primero que veo es un mensaje de Harrick McLean. Horacio Esquivel estaría fuera de Guanacasteca. No me la esperaba, sinceramente, por el proyecto que tiene el cuadro de la ADG. No me la esperaba. Algo sucedió en las últimas horas. Se desajustó el asunto. ¿Y cómo es eso, Harrick McLean? ¿Qué pasó y por qué me despertó con esa noticia? Muy buenos días. Saludos para todos, muy buenos días. Que la pasen bien. Y a mí también me sorprendió cuando me llegó ese mensaje de que Horacio estaría fuera del equipo guanacasteca. Yo empezaba a investigar, a preguntar. Se reunieron a las 8 de la mañana. Pareciera que el acuerdo es que va a terminar el campeonato. Pareciera, ya se lo va a confirmar o no Yosimar Arias. Pero sí, no sé, como dice usted, algo pasó que no sabemos qué fue lo que sucedió al interno. Y pues al final de cuentas, el técnico no sé si renunció o una discrepancia. Lo cierto, el caso es que hubo una reunión hoy a las 8 de la mañana y más adelante escucharemos a Yosimar Arias o al mismo presidente a ver qué va a pasar con ese tema. Horacio Esquivel, sí entiendo lo que me han dicho, es que va a terminar el campeonato, quedan 3 juegos y ya después se podría analizar su continuidad o no, pero que las aguas se movieron en Guanacasteca, sí se movieron de forma violenta y no entendía por qué, si tiene un proyecto interesante. Horacio lo salvó del descenso, lo metió a zona de clasificación el torneo anterior, por diferencia de goles no clasificó con el Cartaginés y este pues se desinfló al final, pero queda claro que lo ha puesto a pelear y ojalá que se puedan arreglar las situaciones y que el proceso se mantenga, pero eso es lo que uno ve desde afuera. Adentro no sabemos qué está pasando y cuál es la situación real. Esperemos que los actores den cada quien su punto de vista en 120 minutos, qué fue lo que pasó con respecto a este tema. Sería una lástima, ¿verdad? Para mí ya, así, opinando, sería una lástima. Sí, digamos que salvo. Porque el proyecto está creado a imagen y semejanza de Horacio. O sea, sí, salvo que también puede ser que el técnico puede tener una oportunidad y otro equipo, que se ha hablado mucho. Es más, él lo ha hecho, que tiene unas ofertas. Sí, sí, pero sería una lástima para la ADG. Porque para la ADG está construido por Horacio. Estamos de acuerdo, pero igual al estilo de él. Igual si a Horacio Esquivel le hace una oferta de un equipo tradicional, y lo tiene que tomar. Ya ha estado por equipos pequeños, subo en el Puerto, subo en Limón. Como Cartaginés. Sí, sí, Cartaginés le hace una oferta y le parece bueno el proyecto y le van a dar tiempo. ¿Sí? ¿Por qué no aspirar a las cosas grandes? Así es la vida en el fútbol. El fútbol es de oportunidades y si es por eso, pues ojalá que hablen, llegue a un acuerdo y al final si lleguen las cosas en claro, pero sí nos sorprendía la situación. Y yo no hablo ni por los últimos 4 resultados, porque Horacio ha tenido éxito con Guanacasteca, repito, lo salvó hace 3 torneos del descenso, lo puso a clasificar por diferencia de goles, se quedó afuera con Cartaginés el torneo anterior y este pues fue protagonista prácticamente todo el año. Así es que nos sorprendía la noticia, pero repito, a las 8 empezó la reunión y no sé si ya terminó o no, pero en eso estaban en estos momentos Horacio Esquivel y Yosimar, y el presidente del equipo pampero allá en el estadio Chorotega de Nicoya. El detalle es que usted sabe que el proyecto está prácticamente manejado por Horacio. Una salida así y brusca, siento que termina desarmando y poniendo en carreras al cuadro de la ADG a buscar otra estructura de proyecto. Aquí me dice Caleto que sí, sí se va. Que sí, sí, sí. Y una vez ya no. Y la salida, eso fue lo que usted me puso, ¿no? En la mañana. Sí, sí, pero en la reunión que tienen ahora. Entonces. En la reunión estaban tratando de conversar que terminaron. No, faltan 3 partidos. No. Una semana y media. Sosténgase, papito, sosténgase. Si dijo que iba afuera y con eso me despertó, sosténgase. Sí, pero entonces, le estoy notificando que
Carlos Serrano dice que en la reunión, que yo no sé qué están en la reunión, porque yo estoy en San José, ellos están en Nicoya, me está diciendo Carlos Serrano. Sí, 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 por sí, eso no le van al piso, ya es lo que estamos hablando, de que Horacio que estaría fuera. El detalle aquí es el golpe que representa para el conjunto guanacasteco, que sí, ha estado estable, y con Horacio el asunto está estable. Que puede ser a clasificación el asunto, ahí sí. Pero por lo menos no está en problemas de descenso y usted lo ve un equipo muy competitivo. Y entonces obviamente queda claro que si el técnico sale una oportunidad a otro equipo, pues tiene que tomarlo. La vida es de reto, la vida es de oportunidades. Y si le llegó una nueva oportunidad en ese momento y ya se pusieron de acuerdo y ya se va, pues está bien, tiene todo su derecho a aspirar. Claro, usted la ve buenísima, ¿verdad? ¿Por lindísima. ¿Qué es? ¿Que le salió un nuevo? No. Nadie que está intentando defender el asunto, pero... ¿Defender qué? Si hay una, si hubo un problema, si hubo cualquiera que sea la forma de salida, evidentemente llega de manera sorpresiva, o sea, para todos. A mí no me calza el tema, no sé cuál es el motivo. Buenos días a todas y a todos. Yo tampoco. No me calza de que la relación ha sido buena. Exacto, de algo que pasó. La no sé, los resultados de Guanacasteca con las necesidades de planilla y demás que ha tenido el equipo, o las carencias lo limitado que ha estado en algunos momentos, a mí me parece que los resultados no tienen ningún tipo de queja para un equipo que quedó diezmado con la salida de su principal figura hace menos de seis meses, que ha logrado recomponer, sí, que quedó ya casi que fuera de la fase de semifinales, pero es que ayer yo lo decía, los 11 titulares, estos torneos usted le puede quitar las primeras 16 fechas y entra a las últimas 6 y ya sabe lo que va a pasar, cuáles son los que clasifican, de vez en cuando se mete uno en lugar de cartaginés, pero ya usted sabe cuál es el final de la historia de cada torneo de estos. Por eso yo creo que son con torneos súper repetitivos, que sí, que meten un ratito de emoción, pero Horacio lo que hizo fue meterle emoción, sí, al campeonato nacional con las limitantes que tenía. Todavía tiene opciones de meterse a la CONCACAF. Yo sinceramente no entiendo qué puede ser tan grave de situación como para que hoy se ande el rumor o se diga, o bueno, Noticias Repetir se informó desde temprano, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, que estaba la posibilidad de que Horacio se iba o que se va del equipo. Yo sinceramente no entiendo qué pasó, porque uno más bien ve que ha sacado buenos resultados con mucha limitación, con muchas lesiones. Mucha limitante, sí. Es que no es por rendimiento, ni es que lo están echando. Por eso le digo, es que nadie lo está echando. Uno no sabe qué pasó al interno. Es que supiéramos, sabría yo por qué le podría decir, ok, se va por esto. No sé. O sea, a mí me sorprendió cuando me dieron la noticia y digo, ¿estás seguro? ¿Y la relación con la planilla? Porque si Horacio Esquivel se sienta el domingo y dice actitud, y que si el próximo fin de semana tienen que jugar con gente del alto rendimiento, ustedes saben cómo son muchos futbolistas en este país, que no les pueden decir ni A, porque ya brincan, que si los ponen a entrenar 3 horas, brincan, que si les dicen faltos de actitud, brincan. Entonces, al final, si la relación con la planilla se ha ido deteriorando poco a poco, habrá que ver si ya los líderes de este camerino, planteo, si los líderes de este camerino ya se cansaron un poquito de tener un técnico que cada vez que está molesto, o que pierde, o que se sienta en una conferencia de prensa, empieza a disparar a todo. No, yo esa la veo menos probable. A la defensa, a la actitud, a los volantes, a los dos que sacó, ¿qué? En 30 minutos, en el primer tiempo. ¿Cuándo fue el domingo que sacó a Kane? Bueno, metió a Kane y metió a... Sí, que de una vez lo sacó. Sí, pero ese es el estilo que más bien lo ha llevado a tener resultados. Ese es el estilo donde prácticamente todo el camerino de Guanacasteca tiene que agradecerle a Horacio por lo que es. Y cómo los anda algunos jalando de equipo en equipo. A Yemar lo anda jalando para arriba y para abajo. De Limón a Punta Arenas, de Punta Arenas a Guanacasteca. Y así como él, un montón. ¿Y le han dado resultados? ¿Cuál es el problema? Entonces, por eso digo, Horacio ha creado su equipo, no creo que sea que se le revelaron los jugadores. Yo no lo descartaría. Línea. Desgaste. ¿Puede ser? Desgaste técnico planilla. Sí, porque el domingo estaba muy molesto. El domingo entró después de que perdieron, entró al camerino el domingo
Así lo describió Estefan y André, que estaban en la parte baja, que entró muy molesto al camerino de los jugadores y se vean sus malestar. No, hay un video malestar que anda circulando en redes sociales también. Y entró gravísimo. Es una gritada lo que les pegó. Sí, sí. Increíble. Pero es el estilo de Horacio, siempre ha sido así. Pero igual es eso. No, yo lo planteo que puede ser, porque aquí los jugadores aguantan poquito. Yo es que, digamos, ese regañiza sí. que pega... O sea, a mí me parece que es lo lógico, uh-huh, después de un partido... Un papelón. Donde haces un... Se pudo llevar 7, 6. Ridículo de juego. Claro. No sé. Igual, que las palabras estén fuertes o no, ya eso no sé, porque no se entiende lo que dice. El video es desde afuera. Igual ese tema de los videos desde afuera ahí en ese estadio es como un toque. Pero bueno, eso es otra cosa. Creo que limita la intimidad también de un camerino, pero ya ahí es por la ubicación de las cámaras y todo ese asunto, ¿verdad? Los equipos que van de visita al Saprissa deberían de tener la consideración de que los van a estar escuchando. Todo lo que se diga en ese camerino de visita se escucha en la parte de afuera. Todos lo hacen al propio, eso no se lo tiene que informar usted hoy. Todos lo saben y lo hacen al propio, a sabiendas de que hay un montón de gente. Sí. Habrá algunos gritar, es para que me escuchen. Por favor, usted sabe dónde está. Es como hacerlo en el mercado central. Entonces, usted molesta que no va a pasar nada. Camerinos y señores, hoy jugaron muy mal. No quiero que nadie me escuche. Por eso le digo. Todos saben que tienen un montón de gente al frente. Pero vamos a ver, ¿cuál es la. Bueno, habría que esperar. ¿Cuál es la realidad de la situación? Porque aquí me están pasando información de que hoy no entrenaron. No sé. Hay que ver cuál es la realidad de qué es lo que está pasando. Porque siento que se hizo un bulum bum. Sí. Creo, ¿podrá haber sido ese video que se soltó ayer? Sí, desde el domingo. El domingo todo se sabía. Pero el ambiente quizás estaba tenso, pero pudo haber reventado el video de ayer. Entonces no sabemos, por eso hay que preguntar. Y en eso estamos. Yo siento que el proyecto de la ADG es el que se ve golpeado con la salida de Horacio. Pero no Horacio con la salida de la ADG. O sea, aquí hay una víctima y es el equipo. Horacio no. Horacio puede ir a cualquier otro equipo de la primera división con un proyecto distinto. Pero acá no aplica. Cero. Él no tiene ningún problema de esto. Acá no aplica que las personas pasan y las instituciones quedan. Por supuesto. Sí, lo que pasa es que esa institución había sido moldeada y construida. Sí, pero es que imagínese, Guanacasteca se había metido en un hueco por haber traído a Juan Vita, que no sabía ni dónde estaba parado, con todo el respeto. Uh-huh. Que no sabía ni qué planilla, ni qué fútbol. Lo dejó metido en un problema enorme. Uh-huh. Entonces yo creo que ya es una decisión de tener... Punta Arenas se fue Horacio, ¿y qué logró hacer? Digamos, el armado de Horacio, desde que se va Horacio Esquivel, no lo ha logrado acomodar. Y un ejemplo de un equipo con plata... Dejó ir muchos jugadores, Pablo El Puerto, dejó ir a todos. Pero aún con los jugadores que tenía Horacio, El Puerto no lograba... trajeron a Alexander Vargas, luego le pusieron a Henry Duarte y no logró armarse. Y a hoy sigue sin armar el gran equipo que tenía. Porque recordemos que los resultados de Alexander Vargas fueron malísimos. Uh-huh. Porque logra meterse a pelear en algún momento por clasificación con los números que le había dejado también Horacio y con un rendimiento que Horacio a medio había dejado bien. Yo siento, y con el armado digo, principalmente del equipo, yo lo que siento es que hay técnicos que saben armar equipos. No sé si saben hacer el equipo o mantenerlo, porque hoy puede ser que estén bravos por una situación específica. Pero también que feo se ve si es porque están molestos con el técnico que simplemente ese es el estilo. Yo eso lo dudo mucho, porque ese es el estilo de Horacio y le ha rendido para tener resultados. Los jugadores que él trae al camerino están adecuados a ese tipo. Sí, ya trabajan con él muchos años. Sí, pero lo que pasa es que hay algunos que no. De forma aquí, lo que empieza a llegar información es que dicen que están molestos. Exacto. Que no. Sí, aquí también pueden, los que él trajo estaban contentos, los otros, algunos estaban molestos. Uh-huh. Eso pasa.
En las mejores familias pasa. Y le vas a dar la razón a los molestos. No, yo es que no. Vea, Rodolfo, yo no soy la razón a nadie. Estamos informando de una situación. No, por eso. Yo le estoy preguntando su opinión. Si puede la dar. Si no, entonces le pregunto a otro. Yo no creo en eso. O sea, yo creo que un camerino tiene que ser fuerte. Perdieron. Les pasó por encima a Saprissa. Sí, está bien. Por eso, escuchas que 2 se quejan, 3 se quejan de Horacio. Les haces caso y lo echas a Horacio. Sí, pero es que no son. ¿Cuál es la interpretación de esto? Es que yo no sé, yo no puedo hablar de que son 3 o 4. ¿Cuántos son? Ni 10, ni 20, no sé. Se habla de que hay bastantes. Yo me imagino que los que él trajo están tranquilos porque casi todos juegan. Que yo sepa. Y el que juega no que se va a poner en pequeñeces. Juega solo si estén incómodos. Bueno, aguantan poco los jugadores. Si es así. Ay, que se queden los jugadores y Horacio se va. ¿Cuál es el problema? Le aseguro que Horacio va a ir a construir un proyecto a otro lado y hay un montón de equipos deseándolo. Los jugadores esos, más bien que agradezcan que lo sacaron a un equipo así, medio competitivo. Agradezcan. Y aparte, si están esperando que les aplaudan después de la presentación hicieron en el Saprissa. Nada que ver. Yo sinceramente digo, no puede usted pretender que haya un aplauso después de esa presentación tan con tan poco decía actitud, habló y sí, yo creo igual. Es como que si los de Grecia hoy no están entrenando después de lo que hizo San Román, pero lo que hizo San Román fue lo que vimos todos y aún Grecia no perdió goleado. Bueno, y San Román, ojo, que él le ha tirado al equipo mensajes de esa forma. Lo que pasa es que ya está descendido, ¿verdad? No, durante todo el torneo. No, digo, por eso, a y punto, al final, ¿en qué terminó? Y cuidado, si ese no es también lo que dice Daniel, donde los jugadores resisten poco, y entonces ese no es el estilo correcto. Terminó descendiendo. Pero bueno. Sí, en nada, sí, todo lo hablaba que de hecho, y qué. No, pero digo yo, también a los jugadores, si no les gusta algo, también hay resultados que son evidentes. Correcto. Sí, el entrenador que tira, sea como sea, tiene un pie fuera del equipo, entonces él se tiene que echar la responsabilidad. Pase lo que pase, luego de este martes, ya la situación en Guanacasteca no va a volver a ser la misma. Por más de que ahora salgan y que se reunieron y que limaron asperezas y que todos abrazados y que se dieron la mano, que nos pueden vender eso, pero ya con lo que hoy está sucediendo allá en Nicoya, ya la relación, el ambiente, el camerino y el equipo como tal no va a volver a ser el mismo que hemos visto en los últimos meses. Si hay una queja de esas, ya está fracturado. Que agarre el salve que don Horacio se vaya para cualquier otro proyecto. Ah, no, ahora su casa. Recuerde cuando se fue del puerto, ¿verdad? Como 15 días antes. Y le garantizo que va a tener un proyecto estable. Yo tal vez no le voy a decir que es ganador. Lo que ha logrado hacer con el. Tal vez no. Las limitantes que tiene. Sí, por eso. Tal vez uno no habla de un equipo ganador, de que vaya a ser campeón nacional y todo lo demás. Pero la estabilidad del proyecto sí está garantizada. Los equipos de Horacio Esquivel no son la piñata de ningún torneo, de ninguno, ni ascenso ni de primera división. Tenga el recurso que tenga. Usted sabe que los convierte en equipos competitivos y por eso no creo que tenga ningún problema en ir a cualquier otro de la primera división. Estamos comentando a las 9:19 una situación que se genera desde la mañana, que en Noticias Repetel esta mañana. Informamos, hay un disgusto Le damos chance mientras lee ese mensaje que está entrando, porque se entran los mensajes, van y vienen. Que hay un disgusto, ¿verdad? Exactamente. Que el disgusto pareciera que está llevando a toma de decisiones. Todavía no sabemos cuál es la toma de decisiones. El disgusto vendría de los jugadores hacia Horacio Esquivel, es lo que se ha dicho desde temprano con informes de lo que está pasando supuestamente allá en Nicoya. Y Harry, que hemos estado tratando de confirmar o de establecer algún tipo de comunicación, ya sea con la gerencia del equipo guanacasteco, recordemos que es Yosimar Arias, con el propio Horacio Esquivel, que sabemos que es un hombre que se mantiene al tanto de lo que sucede, que habla con medios de comunicación. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna ratificación de nada. A las 7:14 de alguna salida o algo así. No, a las 7:14 me contestó Yosimar. Ya casi tenemos reunión, madre, no puedo contestarte ahora. Cuando salga, hablamos. Y le escribí a Horacio y no me contestó. Entonces me supongo que está en la reunión y eso es lo que estaba circulando, que se marchaba el técnico del equipo guanacasteco de su puesto. Nadie habló de que otro equipo, simplemente que estaba
molesto y que se iba a ir. No sé qué fue lo que detonó la situación. Uno puede interpretar que su molestia el domingo en Tibás provocó esto. Pero por eso hay una versión que dice que es él el molesto. Hay Exacto. otra versión que dice que son los jugadores los que no están de acuerdo. Han querido ni siquiera hoy entrenar. Entonces vamos a esperar para no especular. Simplemente damos la información y están reunidos, porque eso fue lo que me contestó yo, Simar Arias, a las 7:14. Más que especular, es la situación que se está dando y las informaciones que le van llegando a uno son estas. Estamos tratando de confirmarlo con las personas adecuadas. ¿Quiénes son las personas adecuadas? Los dos nombres directos que se están viendo envueltos en la situación son Yosimar Arias como gerente y o don Jorge Arias como presidente y el técnico Horacio Esquivel. Ninguno de los dos ha contestado. Que sí hay una molestia, que sí hay una reunión y que sí es cierto el asunto, que están tratando de acomodar algo, pero no sabemos cuál es la decisión, si es que sigue, no sigue, si es que hay molestia de jugadores o no, qué están conversando. Está en una reunión y todavía no ha dado a conocer el equipo de la ADG ninguna determinación final ante esta situación que se generó, como decíamos, desde muy tempranas, desde muy temprano, desde antes de las, decía, 7:00 a.m. Y que en Nicoya la gente en los alrededores del estadio ya han escuchado rumores y que se va uno, que se va otro, todavía no se sabe y no hay nada ratificado. Esperamos en el transcurso de estos 120 minutos, que ya nos quedan menos de 100, tener algún tipo de información ya ratificada sobre el tema de Horacio Esquivel y de la Asociación Deportiva Guanacasteca. Hoy hay fútbol también, hoy juega Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, en la continuación de la jornada número 20 del Campeonato Nacional. Mañana concluye esta jornada que ha sido larguísima, ¿verdad? Sí. No sabíamos cuándo empezaba, empezó y va a terminar hasta mañana, feriado, que por cierto, mañana no tendremos 120 minutos para que usted lo anote y lo tome en cuenta, porque es día de decisiones en el Congreso de la República, así que mañana desde muy temprano Radio Monumental estará con las transmisiones del 1 de mayo. ¿Qué les parece si mientras acomodamos el asunto para ir teniendo noticias y para ir viendo qué se puede ratificar, hacemos una pausa y después de que Rodolfo lea también la información que nos tiene, volveremos para tener más detalles de lo que está pasando en nuestro fútbol, cómo se empezó a mosquear el asunto, ¿verdad? Desde hace unos días en equipos. Sí, en un momento otro se mosqueó todo un momento. Cuando uno siente que hay paz, es cuando más se revuelcan las aguas. Me llegó esta mañana incluso el recurso de apelación del conjunto de Pérez Celedón, donde también tiene una serie de argumentos, un muy buen documento elaboró el cuadro generaleño para esa reprogramación de partido. Ese juego que sería mañana a las 3 de la tarde, pero sí sepan que en la mesa se está luchando fuerte y los Guerreros del Sur tienen sus armas para también esa lucha que se mantiene. Les cuento que lo que necesiten ustedes para su hogar y sus proyectos lo encuentran en El Lagar. Adornos, pinturas, herramientas, construcción y hasta plantas, todo en un mismo lugar para estos días, el feriado, el fin de semana o en estos días si necesitan hacer alguna compra para su casa en las 23 tiendas de El Lagar. Una pausa y ya venimos. Esto es 120 minutos de 30 de abril. Madrid. Bangkok. Santiago. India es... Ay, Nueva Delhi, sí. Lisboa.
Motagua. Lima. Doha, Qatar. ¿Digo el país o no? Madrid. Tailandia, Taipei. Bangkok. Sí, no, no sé por qué dije eso. Chile. Santiago. Santiago, lo dije. En el palo. India. Nueva Delhi, facilísima. Portugal, Lisboa. Canadá. Uy, puede ser. Ottawa era. Lima, Perú. Qatar, Doha. España, Madrid, tío. Mi país. Ese es Tailandia, Bangkok. Chile, Santiago. India, vamos o no vamos a Nueva Delhi. Portugal, Lisboa. Canadá, Ottawa. Perú, Lima. Las 9 de la mañana con 30 minutos, seguimos a la espera de información oficial sobre la supuesta salida de Horacio Esquivel como técnico de la Asociación Deportiva Guanacasteca. Decimos supuesta porque todavía no hay confirmación oficial de la situación. Salen de todo lado, salen noticias. Yo la carta de Leo Adams, hace 10 minutos. No es una carta. Bueno, es un mensaje que vamos a ver nada más. Antes de cualquier cosa. Sí, Leo Adams era, para que la gente sepa, era el asistente de Horacio Esquivel. Sí, lo que pasa es que no está... Y que jugó hasta los 42 años, creo, 41, exacto. 42 años. Jugó con ellos, y ahí sí, se retiró. Sí, sí, sí. Y estuvo como asistente técnico. Hasta el domingo yo estaba en el estadio con Josimar. No está publicado. Ah, no sé, ya lo quitaron entonces, ya lo bajaron. ¿Qué es? Pero es mejor esperar. Sí, sí, porque eso es... Bueno. Sí. Bueno, la Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan esta noche a las 8 de la noche en un Carlos Alvarado que ayer escuchaba. ¿Tiene cuánto tiempo de no jugar ahí la liga? Más de 10 años. 12 años. 12 años. 12 años, y será la primera vez que enfrente a Herediano ahí. Sí, fue Carmelita, yo creo que jugaba en ese estadio, y Santa Bárbara también. Ahí jugó Belén, también. Yo recuerdo que estaba Carmelita, que la parte del estadio estaba el kiosco de don Carlos Cañón González, el finado don Carlos. Ajá, sí, sí, también. Y Santa Bárbara, que fue equipo de primera edición, también jugó ahí. Belén, no me recuerdo mucho de Belén en Santa Bárbara. Santa Bárbara, Carmelita, sí. Esos dos, yo recuerdo pero esos dos. Mucho tiempo, pero igual no es el mismo estadio al que llegó en esa ocasión, ¿verdad? Es un estadio totalmente renovado, en buenas condiciones.
Y la liga no tendría problemas con la mayoría de sus jugadores. En realidad sí se pudieron recuperar muchos de ellos. Entonces tampoco es que como que vamos a ver algo dramático después de lo que pasó el fin de semana. Ve a Johan Venegas, a Carlos Mora, a Martínez, a James, a Alexis Gamboa. Una buena base del equipo que estará disponible hoy para enfrentar al Club Sport Herediano. Ahora, ayer su gerente hablaba de algunas implicaciones a nivel de salud por lo que habían vivido. No quedó claro cuáles eran los jugadores ni cuántos, pero el grueso del grupo sí está contemplado por Alexandre Guimaraes para este juego. Así que no es como que vaya a ser un gran problema. De hecho, ayer también lo veía con Andrei Aguilar, el tiempo de trabajo que ha tenido Liga Deportiva Alajuelense, de cierta manera, creo que le dio chance a Alexandre Guimaraes de preparar el juego y de enfocarse, ¿verdad? Guima, lo menos que ha tenido para preparar un partido de la primera división han sido 5 días. No es como que ha tenido que estar cada 3 días teniendo que alinear o teniendo que jugar. Ha tenido plazos incluso que llegan hasta los 10 días como para este partido y por eso creo que la preparación tampoco es que sea como para generar un gran drama hoy en Liga Deportiva Alajuelense. Así que tranquilidad de que veremos una liga muy, muy sólida a nivel de estructura para hoy. Es que tiene demasiadas armas, ¿verdad? A las cuales recurrir. Aquí el tema es si han sido las suficientes o si son las correctas, que ese ya es otro tema, ¿verdad? Ya si de verdad alcanza con lo que tiene en algunas zonas del terreno de juego, pero de que tiene cantidad de jugadores para hacerle frente a un partido como el de hoy, yo creo que por cantidad, ya por calidad uno podría empezar a discutir si sí o si no, pero por cantidad yo creo que tiene, independientemente de si le daban tiempo o no de recuperación a los jugadores. Creo que igual, con la misma intensidad, tendrá que ir hoy a afrontar un partido que es un partido para la liga clave, si quiere no solo ya sellar la clasificación, que uno no ve que tenga problemas, sino hasta para poder desplazar a San Carlos, eventualmente de una tercera posición, y hasta meterse a falta de 3 partidos, ya muy difícil, eso sí, estamos claros, muy difícil, pero hasta meterse a pelear un eventual primer lugar, porque quedaría a 3 puntos del Saprissa y a 3 puntos del Herediano. Dependiendo de sí, pero igual ya verías hasta peleando a falta de 3 jornadas, algo que era imposible cuando se da la salida de Carevic, ¿verdad? Que estaba lejísimos. Entonces yo lo que veo es que hoy la liga tiene que afrontar ese partido como un juego de instancias finales. Yo no creo que por el hecho de que haya tenido la situación de los jugadores enfermos y demás, se pueda dar el lujo hoy de afrontar el partido de una manera más lenta, más suave. Yo siento que hoy tiene que verse la mejor versión, aún con sus jugadores reponiéndose, de Liga Deportiva Alajuelense, porque el rival así lo amerita. No es un rival al que te puedas enfrentar con una versión disminuida. Pienso yo. 10 días han pasado y pareciera muchísimo tiempo del clásico. Y hay que recordar algunas decisiones que tuvo Guima en ese partido contra el Saprissa, que volvió a utilizar a Lawrence y a Carlos Martínez. Hoy, si va a volver a echar mano de estos jugadores para visitar a Herediano. Y el otro gran tema es lo de Jonathan Moya, que Jonathan Moya sale expulsado, es el delantero centro titular de Alexandre Guimaraes, porque luego hay que recordar lo que dice Guima en la conferencia de prensa sobre el ESME. Que es un jugador que llegó sin pretemporada, que en la parte física le está costando, que a lo que él quiere dentro del terreno de juego, al momento no puede confiar al 100% en el paraguayo, porque no viene con ese sustento físico para afrontar ese cierre o lo que él necesita de su equipo o su delantero titular. Entonces, si dice eso Guima en conferencia de prensa, lo va a utilizar. Va a ir a apostar, aún así, a apostar a Venegas. Muy probablemente pase. Es que esa a Venegas. Es la decisión. Esa es la decisión. Y si habló de Lesme, bro, que Lesme que entiendo, no está. Si habla que no está. Uno supone que no lo va a poner, que va a buscar otro jugador que le pueda dar eso. ¿Y quién le ha dado a la liga como ofensivo los últimos años? Venegas, aunque hoy lo está utilizando como media punta. Yo pensaría que si Lesme no está, para que usted no diga,
es porque va a apostar a Venegas, y en el medio campo tiene soluciones. Puede poner a Barrantes o a Alon Suárez, soluciones tienen en medio campo. ¿Por qué Ledesma no está? Porque lo dijo el técnico, no lo dije yo, digo que le falta. Y si le falta, y habló que tiene que trabajar físicamente, no creo que un partido como ese lo ponga. Para Guima, Ledesma no le llena físicamente. Hoy no está. Víctor, tuvo 10 días. ¿Cuánto necesita? ¿Y cuánto llevan recuperando a Joel? 2 meses y medio, 3 meses. Y Joel nadie lo saca de la formación titular. Ah, no, no, usted lo sacaría. ¿No? Por eso. Ledesma, él pone sobre la mesa el tema, Ledesma. Y en palabras más, palabras menos, lo que dice Guima es, físicamente, no me está dando lo que yo quiero. Sí, pero es irrecuperable, o sea, ya. Usted le pone el punto pero final. Yo le planteo otra pregunta, ¿lo necesita recuperar la liga? Sí, ahorita. ¿Para pelear el campeonato? Cuando, por supuesto, no. Cuando pierde a su 9, cuando pierde a su goleador, el que tiene 7 tantos en el torneo, tiene que aparecer otro. Y le cuento cuántos goles tiene Johan Venegas. Desde hace 5 meses. No anotar. 0. Sí, correcto. En el año 2024, ¿cuántos goles tiene Venegas? 0. Aquí el asunto para Ledesma, sí, pero es que aquí está bien, favor, está bien, con un pie menos, si Ledesma con un pulmón menos, o que corre el mucho menos que todos, tiene más goles que Venegas, ¿qué te dice? Nosotros venimos aquí a plantear soluciones numéricamente. Rodolfo tiene la razón, pero acá hay otro asunto más importante que está por encima de todo, y es el gusto de Guima. Correcto. Entonces llegamos al punto Venegas, de la vez pasada, Venegas, que no, porque le voy a decir Lisa, no, a Harry, la ¿cuál confianza, bronca, cuál bronca? La confianza. ¿Cuál futbolista es más completo? Exacto. ¿Venegas o Ledesma? ¿En qué posición? Venegas, ¿quién es el jugador de la liga? ¿En qué posición en los últimos años? Venegas, jugadorazo a la par de Ledesma. Y superinteligente. Superinteligente para jugar. No son excluyentes, punto, Daniel. Usted sabe de fútbol. Pero recuerden, Rodolfo, se salió el Moya, su sustituto natural se llama Fernando Ledesma. Rodolfo, pero sin tocar el resto de la alineación. Okay, si usted mueve a Venegas ahí, tiene que buscarle un sustituto a Venegas. ¿Y quién es? Vea qué fácil. Aaron Suárez. Tiene 5 meses de no anotar, pero de esta planilla actual de la liga, ¿quién es el que tiene más goles? De los últimos 2-3 años. Venegas. Los últimos 2-3 años. Es, sí, Venegas. Es el único que ha estado en los últimos 2-3 años de ahí de la zona ofensiva. Porque no Moya tampoco, ni Campbell. Bueno, Mora también. De por eso. Entonces, que por algo está ahí, ¿no? Aquí estamos planteando soluciones. No lo que a mí me gusta. No, si no dice, yo lo entiendo, pero es que no son excluyentes. O sea, Venegas es titular en la liga, listo. Exacto, entonces uno plantea. No, es que el jugador que trajeron como sustituto de Jonathan Moya, o como la competencia de Jonathan Moya, ¿quién es? Ledesma, pero si el entrenador viene y le dice a usted, lo que he visto durante mi estancia aquí, que le falta físicamente, que no me termina los trabajos como yo quiero, sigue trabajando. Entonces uno piensa de lo que acaba de decir, ¿quién puede resolverle el problema? Venegas. Pasaron 10 días después de esa declaración. Sí, eso no solo el fin de semana. Eso fue el jueves. Eso fue el jueves. El día del partido. Bueno. El día de la conferencia, pues no jugaron. El día de la conferencia, pues no jugaron. Ya lo dijo el jueves. Iban a jugar supuestamente el sábado. Entonces uno interpreta que si el técnico dice, ya con 3 días ya va a cambiar. Martes. Entonces Guima se echó aquella hablada y entonces hoy puede hacer mi titular. No tendría congruencia. Entonces uno dice. Yo le entiendo, pero no me lo explico. Ah, bueno, que ya es otra cosa. Pero entonces yo digo. El sustituto natural de Moya se llama Fernando Ledesma. ¿Qué es más y no fácil? Lo veo malísimo, ni lo veo. Pero así como lo plantea Guima. Yo le digo una cosa, pero ¿qué es más fácil para el técnico? Subir a Venegas, incluir un jugador al medio campo, no sé cuándo Venegas, y listo, ese es el problema. Aquí yo creo que tiene que verse de acuerdo al. Si no me tiene la ahorita, que se vaya de una vez. Pero, por ejemplo, ¿cuál fue un ejemplo? Un daño que le hacen a Herediano, Grecia, por las alturas. Recuerde que 3 de los 3 goles de Grecia en ese partido vinieron por centros, cabezazos. Esa es un arma que la liga tiene y yo siento que podría tratar de utilizarla. En un partido como el de hoy, donde el terreno quizás se ve hasta no tan grande, con posibilidades de centros, uno diría que ahí teniendo la opción de aquellas 3 torres que no las utilizó en el clásico, también podría ser una alternativa interesante. Y que ya las ha utilizado también. Entonces hoy pensar en que no regresen los laterales. Digamos, el otro día veíamos que la decisión Guima de la decisión de Guima en el clásico
obedecía a que los extremos del Saprissa son muy rápidos, ¿verdad? Y él decía, tenía que tener jugadores de ese perfil. Creo que el arma principal de Herediano no son los extremos. Yo creo que el Herediano basa mucho su juego en el medio campo con Elías Aguilar, muchísimo, con el toque de pelota. Entonces será necesario tener a esos laterales de es que depende, de Pablo, porque por los lados también es fuerte Herediano. Sí, pero no es tan rápido. Yo, no, pero digamos, tiene no es, Rojas. Sí, pero no es el arma principal de Herediano esa, la velocidad en los costados. Yo hoy diría, podría intentar regresar a aquella propuesta con Jaylan, Gamboa y James atrás, con el apoyo de dos hombres que Carlos él los llama aleros, ¿verdad? Y utilizando a Lesme, que se convierte en un arma de otro perfil. Creo que podría durante el partido también en algún momento modificar y mandar a Johan Venegas adelante cuando ya Lesme no te cumpla durante el juego. Yo creo que Lesme, ya sea para entrar de titular o como variante, puede ser utilizado hoy. Es que Guima lo dijo, o sea, no hizo pretemporada, tal vez no está en el ritmo que quisiéramos, pero tiene 3 partidos para demostrar. O sea, la salida de Jonathan Moya le abre las puertas, para eso lo trajeron al equipo. Y si no, entonces que se vaya. Si ya es que no le gusta el jugador y es por gusto del entrenador que se mueve el asunto, entonces que se vaya. Pero no es un mal jugador, no es como que vaya a tener un hueco en zona ofensiva. Yo creo que Lesme ha demostrado incluso en campeonato nacional su peso y su valor, y es un goleador interesante con un perfil de físico, de características prácticamente calcadas a las de Moya. O sea, si tu equipo, si tu estructura está construida con un centro delantero de 1.90 m, que pivotee, que no es rápido pero que es definidor y que tiene buen juego aéreo, y tenés el sustituto con las mismas características, no veo dónde está la salida. Cambiar a Johan Venegas para el frente de ataque es cambiar el estilo del equipo. Y dígame, cuando dígame tenés una pregunta. Uno por uno que hace exactamente lo mismo. Perfecto. Guima le podrá caer bien o no, o le podrá gustar o no, o tomará sus decisiones como todos los entrenadores lo hacen. Pero si nos vamos a la parte futbolística, tenés mismas características. O sea, es que la liga no tiene que tocar la formación, si está satisfecho con eso. Bueno, ahí está el gran detalle. Y le pregunto a usted, si estuviera tan satisfecho, ¿por qué lo mencionó? Previo a un juego, eso fue el jueves. Ah, porque lo dejaron fuera de convocatoria para el Clásico Nacional, evidentemente. Y ha quedado fuera de convocatoria en otros partidos, que no es normal. Segunda pregunta, ¿por qué? Ni lo comparto. La segunda pregunta, ¿por qué? Gusto de él. Pero la gente se lo cuestiona y por eso le hicieron la pregunta y por eso dijo. Su justificación fue, él no hizo pretemporada, no está al mismo nivel físico que sus compañeros. Bueno, esperemos que buena noche. Pero ayer lo vi bien uniformado y fue tomado en cuenta, así que si entra en la convocatoria de este partido, sí estará disponible. Y debería estar en la convocatoria. No sé si titular o no, debería estar. Como una alternativa, la cancha se presta para él. Puede no necesariamente ser titular, puede entrar de variante, puede resolver con un centro, balones al área, como tiene que ser. No sé, es que no sé lo que quiere Guimaraes. Lo que uno interpretaría es que lo más fácil es subir a Venegas, lo más fácil, sin desarmar su equipo y meterlo como campista. ¿Qué estás hablando, Harry? O sea, Venegas es más volante para usted que Ron Suárez. Lo más fácil es dejar el mismo equipo y nada más. Te sacaron a Moya, metes a Lesme, que es exactamente lo mismo. Es que de esos dos no veo mayor diferencia. Son dos delanteros de calidad. Ok. No. Dijo Harry lo que es lo más fácil. Para mí. Eso es lo más fácil. Para mí. Uno a uno. Pregúntale a mí que es lo más fácil para usted. Para mí lo más fácil es verlo así. Para usted es simple. Jugador por jugador, está bien. Pero el rival no es el mismo. A jugar contra el líder de campeonato y usted necesita ganar, tiene que buscar algo para sorprenderlo, porque si fuera tan fácil es como jugar ajedrez, usted quita una pieza y pone otra y listo. Pero usted tiene que ganar. ¿Quién es el obligado a ganar hoy? ¿Herediano o Alajuelense? ¿Quién está peleando en primer lugar? Los dos, señor. Sí, pero el bienvenido al fútbol de la primera división, donde entonces, Herediano entonces, le acaban de arrebatar hace ¿qué?
más de 24, como qué, como 30 y algo de horas le arrebataron el liderato. No le arrebataron, tiene un partido menos. Y sí, se lo arrebataron. Hoy en este momento en la tabla aparece el Saprissa. Y si pierde hoy el Herediano, seguirá siendo el Saprissa. Uh-huh. Y en Liga Deportiva Alajuelense hay una clara obligación también de ganar, demostrar contra un equipo usted, difícil. Usted entrenador, porque entonces ya no logró un empate contra San Carlos, un empate contra el Saprissa, y el otro equipo en zona de clasificación se llama el Club Sport Herediano. Uh-huh. Hoy la liga tiene que demostrar que está para esas instancias, para competirle a estos. ¿Y usted, ganando? ¿Y usted cree que con a jugar el mismo estilo, solo cambiar jugador por jugador, vas a sorprender? Habría que ver el juego, imagina Guima. Exactamente. Porque si quiere un juego más de control, no tanto de ataque, puede meter a Barrantes. Pero si quiere, un poco más de velocidad al espacio, Anthony Hernández. Exacto. Es que Barrantes, ¿cuántas veces ha sido titular con Guima? Por eso. Es que hay que ver el partido. Y si lo que quiere es más velocidad o cierto ataque con Anthony Hernández, exacto, que toma, depende de qué es lo que él quiere. Tomaría el lugar en la formación de Moya, pero yo adelantaría a Campbell. A Campbell como punta y a Anthony Hernández en el lugar de Joel. Si quiere ese juego. La liga. Yo siento que yo no veo que sea tan urgente hacer un cambio, y a no ser que lo hayan preparado en estos días y que hayan trabajado. Sí, lo hayan trabajado, pero no sé si es tan necesario. A mí me parece que debería más bien de enfocarse en consolidar lo que ha tratado de venir realizando, ¿verdad? Que aunque también Guimán nos ha sorprendido con algunas modificaciones. No, venía jugando con tres y cambia cuatro. Podría ser. Y lo cierto el caso es que el rival de hoy no es un rival de juguete. No, es un rival donde no te puedes ir a exponer, ¿verdad? También me parece que si hoy tienen una mala idea de que con el rival de esta noche pueden ir a probar de todo, yo siento que también sería un error. Creo que es una situación de ir más a la segura, porque el rival de esta noche es un rival que sí está, le ha ido en algunas ocasiones, quizás no con los resultados deseados, pero ya con solo un torneo, ya lo hemos visto, empezándose a consolidar también en campeonato nacional. Creo que es un rival que tiene muy claro su once. Uno sabe que el Herediano es muy, muy fijo en su once, que tiene jugadores desequilibrantes, realmente desequilibrantes, que tiene un muchacho que es una joya, ¿verdad? El caso de Andy Rojas, uh-huh, que además tiene confianza, es un muchacho que le anota se atreve a rematar, es pícaro, digamos, si se puede decir de alguna manera, y evidentemente tiene otras figuras que ya están más consolidadas. La zona defensiva de Herediano no es tan vulnerable, aunque decía yo, un arma que le encontraron en Grecia fue las alturas, pero creo que también otro gallo canta cuando ya regresa Aarón Cruz a la portería del Herediano, ¿verdad? Ya no es la inseguridad que daba el otro guardameta, y muchos de los malos resultados, desgraciadamente, para Lescano, llegaron en ese momento cuando él era el portero titular ante la lesión de Aarón. Pero creo que en eso tienen que ver que es un partido que hoy no puede ir a especular a la Alajuelense. Por eso digo, si hay un juego donde la mejor versión de la liga tiene que verse, así como hablábamos del clásico, tiene que ser esta, en el otro gran rival, que podría ser el rival de semifinales. A hoy, uh-huh, sería el rival de las semifinales para la liga. Sí, uno contra cuatro y dos contra tres. Uh-huh. Hoy que la liga estaría clasificando el cuarto, estaría enfrentando al Herediano en la serie. Entonces hoy, ajá, hoy me parece que es un partido de esos donde tenés que demostrar. ¿Recuerdan en la serie del torneo anterior que Herediano en el primer partido en casa, ajá, liquidó la serie contra la liga? ¿Por qué? Porque decían en esa ocasión Carevi que habían llegado como dormidos y que no habían asumido el partido como lo que era, una instancia semifinal y demás. Yo creo que este tipo de juegos para Guimaraes me parece que también tienen que ir más en eso, en ver que varios números de aquí del Herediano. El goleador, bueno, tiene 2. 5 tantos tiene Andy Rojas y 5 tantos tiene Alan Cruz. Creo que ese ha sido uno de los pendientes también del equipo, ¿verdad? Donde el 9 de área no es el goleador del conjunto florense. Y después más abajo aparece Elías Aguilar con 3 goles.
en esa zona ofensiva. Hay algunos que tienen que levantar la mano, ¿verdad? Entiendo, media cancha hacia atrás, el asunto está estable, pero no sé si veremos hoy a Garza como centro delantero o a quién veremos. El Herediano anda buscando una figura que hace rato no consigue, que es el 9. Es que le había contratado, pero ahí sucedió lo del cubo. Correcto. Pero es que yo creo que son de papeles secundarios. Usted no me puede decir que Francisco Rodríguez está llamado a ser el goleador. No. El goleador titularísimo del Herediano, me parece que no está para ese perfil. Y Garza, yo lo cuestiono. Yo he visto a Garza en varios juegos y no me parece que tampoco tenga esa característica de asumir por completo la responsabilidad del mexicano, de que levante la mano, de que vaya a chocar, de que abra espacios. A mí me parece que, al igual que Francisco, es como para entrar en el segundo tiempo, algo más de intentar cambiar la historia en las partes complementarias y no como de arranque. De ahí con los números que dice Rodolfo, entonces, Francisco Rodríguez y Garza de perfiles muy similares, de un papel secundario, ya habían hecho la apuesta por el Cubo Torres y han tenido que asumir otros. John Jairo. Que yo a John Jairo lo veo por encima de Ronaldo, en el armado del Herediano yo lo veo por encima de Ronaldo. Que Ronaldo casi siempre aparece abierto por izquierda. Pero nada más un paréntesis, en cuestión de minutos tendremos la confirmación, pero la salida de todo el cuerpo técnico de Guanacasteca sería un hecho. Okay. Estamos esperando nada más. Ya no es solo Horacio, sino que se va con Adams. Con la confirmación, Estefan Mon está detrás de la noticia y en cuestión de minutos estará ya con el detalle de la salida de prácticamente todo el cuerpo técnico de la ADG. Cierro paréntesis, seguimos, ¿verdad?, con esa noticia que está en desarrollo, que está en este momento en todo el mundo, anda detrás de la información para tener la ratificación. En Guanacasteca aún no dan detalles, pero a través de otras fuentes estamos ratificando lo que sería la salida de todo el cuerpo técnico del equipo de la ADG. Cierro paréntesis y nos queda todavía una hora de programa para poder ratificar lo que se está generando, ¿verdad?, allá en Nicoya. Yo pongo en cuestionamiento a Garza, Ronaldo y Araya, a Darryl. Darryl Araya por el lateral izquierdo. Izquierdo. Ronaldo y Garza, porque si usted me pone a elegir, yo pondría a Andy Rojas de delantero centro, con Gerson y con John Jairo, porque el medio campo del Herediano nadie lo toca. O sea, para mí es de los mejores que tiene el campeonato nacional. ¿Qué tiene que hacer con Galo y con Elías? El medio campo. ¿Cómo? La liga tiene que hacer algo contra ese medio campo. Un socio más, aparte de cabezas para Celso. Pregunto, sí, nada más. Sí, por eso. Pregunto. Es que eso es lo que antes decía, que qué partido imagina Guima. Si es más de control en el medio campo, tiene que meter a Barrantes, no meter a Aarón Suárez, porque Aarón Suárez no marca. Barrantes tampoco es que marca ninguno muchísimo. Ninguno de los dos son titulares. Ninguno de los dos son titulares. No, por eso. Pero va a tener que tomar alguna decisión. Basado en el rival, no en lo que para quiere. Para sumar a uno de esos. Es que cabezas no va a poder con... Con Elías Aguilar. Tal vez sí puede con uno... Se la juega. Hasta de cerca, pero no. Y si no parece, se va a soltar a la Ni el Suárez ni Barrantes tienen características de que coman terreno de juego en la media cancha. El otro, pero no. Está cuestionado el panameño. Pero Barrantes tiene colmillo. Tiene experiencia. Barrantes, aunque sea que no marque, porque marca muy poco. Estorba. Sabe cómo enredar el asunto. Pero ya ahí sí sería cambiar todo, ¿verdad? Claro. Y ahí sí estaríamos hablando. Yo les decía, de una no ha sido titular. Ultra defensiva, una liga súper y ultra defensiva. Y Barrantes no ha sido titular, simplemente el Barrantes no ha aparecido en los planes de Guima. Una situación así, tres atrás. Es que yo llevo cuatro en la liga. Sí, él dijo cuatro. Yo sigo tres. Y los dos cabrileros, dice que los tres centrales, Gamboa. Jaylan y... Bueno, igual ponga Barrantes, ¿sí? ¿No quiere ganarse la renovación para el segundo semestre? No, hombre, es que... ¿O es que ya va de salida? Yo les di... Con lo mismo, el mismo caso de Ledner, yo siento que hay un asunto ahí de gusto del entrenador y ni Barrantes es del gusto, ni este Ledner, ni tampoco Eduard Cedeño, póngale otros nombres ahí que van, ni Juan Luis Pérez es del gusto, ni... O sea... Ya usted sabe quiénes son los que con los que cuenta Guima y quiénes no. Hay unos que tienen apoyo extremo, como Jaylan Mitchell, como Kevin Cabezas, apoyo extremo, como Celso. Y hay otros que no, totalmente están en otra línea. Pero déjenos que por lo menos pierdan un juego para que uno pueda cuestionar, que hagan cambios. Que si por lo menos pierdan. Usted, quiere, pierda un usted, juego. Usted quiere un cambio por cambiar. ¿Sabes qué? Si usted me dice a mí que porque tiene a Mitchell y no ha perdido, y está cumpliendo. ¿Ha cometido errores? Sí, correcto. Se comió el gol de Saprissa, el segundo gol, sí.
pero le están dando la confianza. Pero cuando por lo menos esperemos que los jugadores fallen, para que mira, falle, lo sigue poniendo. Entonces uno puede decir, sí, eso está mal, pero el equipo no ha ganado todos los partidos, pero ahí está, tampoco ha perdido. No daba para defender aquí, Maharik, nada más yo estaba diciendo, queda claro cuáles son los que sí tienen un apoyo incondicional y cuáles no. Pero dígame, los que tienen apoyo incondicional, ¿están rindiendo o no están rindiendo? Ay, de cierta manera, tampoco están brillando. Sí, pero es que pero ese equipo, ¿quién brilla? ¿Ese equipo quién brilla? Dígame un jugador que brilla en la liga en estos momentos. Por eso, pero si querés resultados que te hagan dar un salto de calidad, de meterte, tiene que buscar las soluciones, tercero, es lo que está haciendo. Porque hay algo que es claro, Jim agarró el equipo en zona de clasificación, cuarto, lo tiene cuarto. O sea, si ya querés empezar a aspirar a alguito más, tenés que dar saltos de calidad con jugadores que sí, ya no solo cumplan, tienen que llegar y dar un paso al frente. Guimaraes hoy tiene la posibilidad de dar un paso al frente sacando un resultado importante en la primera división contra un rival directo de semifinales. Contra los otros, San Carlos, empate. Contra Saprissa, empate. Y está pendiente ahora este contra el Club Esporte Herediano, difícil. Son las posibilidades que ha tenido Guima para dar un salto de calidad. Ahora veamos el Herediano. Peso pesado. Hoy tiene que ganar y mínimo tiene que empatar, si no va a perder el primer lugar. También ellos tienen claro que se están jugando el primer lugar. No solo es que la liga tiene que ir, Herediano también tiene que hacer lo suyo, porque está en juego el primer lugar. No, y cuestionado también. Claro, que Herediano el calendario. Por eso, y el calendario de los últimos dos juegos le favorece. Se topó a un Santos de Guápiles y le pasó metido en una crisis. Lo golea. Se enfrentó a Guanacasteca en Liberia, que venía de perder contra San Carlos, que ya nos estamos dando cuenta hoy, martes 30 de abril, que el asunto no andaba tan bien como parecía, y enfrentó a Guanacasteca, que también le ganó. No es que le esté quitando por completo el mérito a Herediano, pero muy distinto hubiera sido si en ese calendario se hubiera topado ya en este momento, ya en la recta final de la fase de clasificación, a equipos aún más pintados. Pero Herediano respiró gracias al calendario que se topó a dos equipos que en planilla, en calidad individual y colectiva, son inferiores a Herediano, pero sacó los partidos y ahí estaba bien para ellos, que respiraron y siguen en la parte alta de la tabla. Y como le dije el sábado, el Santos sabe que se juega su torneo. Herediano sabe que se juega su primer lugar hoy. Hoy. Si sale vivo hoy de ese partido ante la liga, de local, da un paso importante para pelear por el primer lugar. Porque ya no es lo mismo perder hoy y perder el liderato. Ya no depende de sí mismo. Hasta hoy depende de sí mismo. Entonces, hay que ver qué es lo que va a plantear el Herediano. O se le va a ir encima de un momento a otro así a la liga. Se le va a ir encima aprovechando las circunstancias de la enfermedad. No creo. Tiene que tener también su reserva. Tener su tranquilidad porque no está jugando contra cualquiera. Así como a la Alajuelense no está jugando contra Santos ni contra otros equipos, el Herediano igualmente. Es exactamente lo mismo. Por eso es un partido muy táctico, muy con mucho cuidado, con mucho extremo, porque a ninguno de los dos le sirve perder hoy, a ninguno. Sí, el empate no es un mal negocio para Herediano, ¿no? Porque sigue dependiendo de sí para ser líder. Igual no, tampoco es el negociazo. No, pero tampoco es como es que usted dice, se le va a ir encima a la liga, se le va a ir rinconando, creo. Sí, pero es que usted dice que a ninguno de los dos le sirve perder. Pero pierde más de la liga si empata, obviamente. Pero a ninguno de los dos tampoco le sirve tanto empatar. Los dos pierden si empatan. Exacto. Yo siento que es un partido donde tiene que haber un ganador. Claro. Si el empate. Aunque Herediano queda, dependiendo de sí, para ser el líder, yo sigo creyendo que... Y ahora por goles, es por puntos. ¿Ah? Tenía un punto más. Punto por eso, sigue dependiendo de sí para ser líder, con un punto más, es riesgoso. A mí me parece que es mejor, si se quisiera de alguna manera, de buscar el triunfo. Me parece que es un partido que si llegan a especular, un empate no es el resultado deseado para ninguno de los dos. Ninguno, para la liga menos. Ninguno va a estirar la mano hoy y la quiere estrechar con un empate así antes de que inicie el juego. Ninguno firma el empate antes de... No, por supuesto que no. Los dos necesitan los tres puntos por la presión que hablábamos de la tabla. Entonces, no es el gato diciendo contra el ratón. En ningún momento lo veo así. Creo que va a ser un partido equilibrado donde los dos tienen que ir a buscar el triunfo.
No veo uno encerrado y el otro buscando. Ninguno de los dos. Igual, a Guimán no lo hemos visto en todo el torneo desde que llegó metiendo el bus. Y no creo que lo vaya a hacer hoy, tampoco. No, yo tampoco. Yo creo que tendrá que ir a proponer, porque además ya dijimos que el Alajuelense todavía tiene algún chance hasta de pelear por un liderato, que es muy complicado. Pero vean los rivales que le quedan a la liga después de este partido. El más difícil será ir a Sporting el fin de semana. Pero después es contra Santos en Guápiles. Ajá. Que ya Santos se salvó y ha sido un equipo débil. Y luego recibiría a una ADG que está en este momento en una situación que muy probablemente sin el técnico actual y todo lo demás. Entonces, de ahí. Tampoco es que la liga, usted diría, ya es imposible. Si queda 3 puntos, podría pelear algo. ¿Cuáles son los rivales del equipo herediano y del Saprissa? Principalmente por eso. Vea que Herediano va a Pérez Celedón. Una cancha donde viajar allá, y si bien no ha sido tan complicadísimo sacar resultados últimamente, allá en Pérez Celedón sigue siendo una cancha dura. Entonces yo veo eso. Viajar a Pérez Celedón no es una cuestión tan sencilla. Y luego Herediano tiene los otros 2 partidos. Ok, Herediano recibe al Puerto. Ajá, ahí sí, usted. Y cierra en Sporting. Ve, ese es el otro rival que está ahí, metido. Que es un rival duro, tanto para la liga como para el que lo enfrente, es un rival duro. Y el caso de Saprissa, que sí tiene también 2 salidas muy fuertes. Entonces, para hoy, para la liga, yo por eso digo que la liga hoy no puede ir a especular por el empate. La liga debería ir a buscar el resultado pensando en que en algún momento alguno de estos se pueda caer con los partidos que le vienen, ¿verdad? Que igual es muy difícil que la liga aspire ya ahora en primer lugar, pero que al menos escale posiciones. Pelee, porque si no tiene que hacer los dos, que es Herediano y Saprissa. Porque recordemos que hoy Alajuelense está 3 puntos abajo de San Carlos, ¿verdad? Con 2 partidos menos la liga. Ajá. Imagínese. 2 partidos menos. Tiene todo el chance de superarlo. Tiene todo el chance de que su semifinal sea contra Saprissa. Sí. Sí, clásico. Abriendo como local. Siempre y cuando Saprissa no termine líder. Exacto. Ojo esa serie, ¿verdad? Que podríamos ver una serie de Saprissa Alajuelense en semifinales. Herediano San Carlos en semifinales. En 22 días ya. Que podría ser. A como puede ser que la liga se quede cuarto. Y Herediano. Sea Herediano. Sí. Es el tema que por eso es que uno dice no puede estar uno pensando que vayan a especular algo. Como les decía, la noticia de la mañana está alrededor de la ADG. Aquí hay una imagen que ha publicado hace un poco más de una hora en su perfil de Facebook. Leonardo Adams, exactamente. Ahí está. Despidiendo Leonardo Adams, es asistente técnico de Horacio Esquivel. En las publicaciones veo dolor, resentimiento. Algo pasó. Que tiene todos los miembros del cuerpo técnico que por solidaridad la dejé de hoy. Horacio que sale, que no estaban en la situación, pero por solidaridad van en las mismas. Pero de momento tenemos confirmado a Leo Adams, que es el que se lo escribe. Uh-huh. Los demás no han querido aún hablar. Contra Grecia es el próximo partido de la ADG. Si se va todo el cuerpo técnico, que cuesta que suceda, tendría que ya empezar la ADG a buscar su nuevo director técnico para que entrene y prepare el equipo pensando en el sábado.
entiendo Yosimar, que sería lo que hizo el fin de semana anterior, que fue Yosimar que dirigió. Ya no hay asistente, habría que ver cómo lo compone con la gente de la Liga Menor. Eso es lo que uno supondría. Porque Yosimar fue el que dirigió el último partido en Ricardo Saprissa por la expulsión de Horacio, que todavía le quedan como 3 juegos de suspensión. Y de momento entonces, el que se ha despedido hoy es Leonardo Adams, con esa publicación en redes sociales. Dicen que está con problemas el micrófono mío y el de Rodolfo, ahí cualquier cosa. Que la publicación ha hecho Leonardo Adams, esa que leíamos, en su perfil de Facebook, se ha despedido hace más de una hora, y estamos ahora a la expectativa de cuál es la información oficial que se maneje con respecto a Horacio Esquivel. Perdón, Luis Diego Sequeira, yo también me voy por lealtad. Luis Diego Sequeira, el chorro, ¿quién me acaba de escribir? Yo también me voy por lealtad. Ok, entonces Leonardo Adams, Luis Diego Sequeira, están confirmando su salida de... Y le pregunté que si podemos hablar, me dice, no, men. Por solidaridad. No, no vamos a hablar por ahora, pero sí se va por solidaridad con el técnico. Ok. Y escrito por él, Luis Diego Sequeira, el cholo que nos está escuchando, un saludo a la distancia, Luis, y entendemos si no quiere conversar. No, no, dolidos por un proyecto que trabajaron con mucho esmero, cariño, ¿no? Durante los últimos meses, años, todos ellos, con Horacio Esquivel como cabeza, pero bueno, ya lo decía, solidaridad al final con el entrenador, y también dejan el proyecto de la ADG. Un proyecto que había sido construido... Hey, al ¿qué? Como él lo quería, y yo creo que estaba satisfecho con el equipo y con lo que habían logrado, de hecho con una lucha todavía por CONCACAF pendiente y en plena definición en estos últimos 9 puntos que tienen en disputa. Sí, 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 pero en definición hasta el compa, es decir, vea lo que pasa en cuestión. Nosotros lo decíamos ayer, no es normal ver a una ADG perdiendo 3 partidos de manera consecutiva, ¿verdad? Lo acabábamos de ver que estaba sucediendo. Y perdió 4 contra Liberia, San Carlos, Herediano y Saprissa. Sí. Imagínense, perder 4 partidos de manera consecutiva no era normal. No era normal ver a un Liberia que está, a un Guanacasteca que estaba hasta peleando clasificación, que ahí hasta se haya... ya está debajo de Sporting en la clasificación de este torneo, es decir, quedando de 7º en este momento en la tabla. Si adicionas a eso que en CONCACAF el puesto 4 de la CONCACAF ya lo estaba perdiendo con San Carlos, aquí se frotan las manos el equipo de San Carlos por ese puesto de la CONCACAF, ¿verdad? Porque queda la deriva. ¿A falta de cuántos partidos? 9 puntos. 9 puntos. 3. Si se da la salida de todo el cuerpo técnico, no solo de Horacio, sino todo el cuerpo técnico, ¿de cuál va a ser la solución para estos 3 partidos? San Carlos tiene 20. Ya él jugó la reprogramación. Sí, pero a Guanacasteca sí le quedan 3. Ajá. San Carlos es el que ya no tiene 9 todavía. Guanacasteca tiene 41. Sporting 41 con 55, Guanacasteca 6-1 y San Carlos 62. Pero lo que más. Pero lo que vamos acá es que en un momento como estos, donde haya un cambio así brusco de la noche a la mañana de todo un cuerpo técnico, te imaginas cómo puede quedar el equipo, te imaginas cómo puede quedar toda la situación. No pueden jugar en su cancha, en el estadio Chorotega, el partido que les queda de local, contra de los Pérez. 3, uh-huh. Hay uno de local que no lo van a poder jugar en el Chorotega, y adicional, o con un San Carlos peleando clasificación, hasta el tema de CONCACAF se está poniendo más que enredado para la Asociación Deportiva Guanacasteca. Sí, 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 totalmente. Por el calendario y sobre todo los resultados y el juego que está mostrando. Enredado y últimas fechas. Daniel, yo digo, se derrumbó el proyecto, por lo menos en la estructura que tenía la semana pasada o ayer, incluso. Si perdés estadios, si perdés jugadores importantes, ojo con la lesión de Randy Vega ayer, operado durante los últimos días. Ayer veía que, bueno, tendrá varios meses de recuperación. Y el caso de hoy, del cuerpo técnico en pleno fuera, imagínese.
Bueno, sí. Habrá que ver. De momento tenemos dos que nos confirman: Leonardo Adams y Luis Diego Sequeira. Habrá sí. otros integrantes del cuerpo técnico que podría ser que se queden. Sí, sí, pero estos son la base. O sea, se está yendo el asistente. El médico es su hijo, ¿verdad? Sí, el médico es su hijo. El médico también sí. es un hecho que se va. Para mí, decir la estructura y Horacio Esquivel, que tenía muchas decisiones a cargo, pero incluso estamos, que le daba. Es que vamos claro a ver que Yosimar queda y Yosimar sería el seguro técnico sí, sí. para estos últimos partidos. En eso sí van a tener el mismo. Hay entrenadores que ahora Daniel decía, la institución por encima del entrenador o de los jugadores y todo lo demás, pero con Horacio, usted sabe que él le imprime su sello a cada uno de los proyectos donde está. Y no es un entrenador nada más que llega ahí a cumplir, sino que él le da una identidad distinta. Así lo hizo con Guanacasteca durante este periodo, así lo hizo con Limón, así lo hizo con Punta Arenas también. Pero los equipos deben tener cuidado, Rodolfo. Lo importante en los clubes. Sí. Los equipos en este tipo de casos deben de tener mucho cuidado, porque, bueno, recuerdo a don Johnny Chávez, que Dios goce, con el Santos de Guápiles. Y el Santos se acostumbró a una manera tal con don Johnny. Claro. Que se fue don Johnny. Y les costó un mundo. Y el Santos ya es otro equipo totalmente distinto. Otro buen caso. Yo creo que Guanacasteca, Guanacasteca también tiene que darse cuenta, ok, técnico con reconocimiento, trabajador, con estilo, que pone a sus equipos a jugar bastante bien, saca resultados, pero no se pueden quedar nada más en la confianza y en la estabilidad que da una persona. Porque igual pasa en todo, en todo el ámbito. Si una persona se va, no se puede caer la estructura, no se puede caer el aspecto deportivo. Los jugadores no es que se van a sentir solos, porque al final tiene que ser una ideología de club, de institución, de cómo tienen que seguir el camino, cuál es el camino de cada equipo. Y es donde Guanacasteca tiene que darse cuenta de que primero tiene que armar un proyecto más allá que una persona. Y habrá que ver hasta dónde llega con, ya ahora sin Horacio, si se ratifica en cuestión de horas o de minutos. Las 10 de la mañana con 14 minutos. Otra noticia que se ha dado a conocer es una convocatoria que hace la Federación de la Selección Sub-20, que está en el premundial. Pero a mí me llama la atención cuando leo la lista, dos apellidos de delanteros: Ledesma y Guanchop. Ojo, Juan Pablo Ledesma, el hijo de Froilán Ledesma, y Matías Guanchop, que es sobrino de Paulo César Guanchop. El hijo de Javier Vicente. El hijo de Javier Vicente. Pero leo la demás lista y sea tan ingrato. Todos desconocidos en el fútbol de primera división. Pero vea lo llamativo. Hay una regla sub-20. Vea, hay una regla sub-20. Sub-21. Sub-21. Y en esta lista, yo no de sé. Primero solo Farbot, Farbot Samadian es sí, el que sí. Han estado, pero han jugado cinco minutos. Es decir, que usted me diga aquí que de esta lista hay algún consolidado en el fútbol de primera división. No. Y este Juan Pablo Ledesma estuvo en primera con Punta Arenas y ni jugaba. Sí, ni resolvía. Si usted hoy me dice acá. Con Palmares jugó, sí. No, y Punta Arenas sí, lo tuvo de primera división y lo tuvo que quitar. Le dio la ficha a uno para que fuera su delantero. Exacto, en muchas ocasiones. Lo tuvo que quitar, pero yo lo que voy es, teniendo una regla, que es una regla que se hace para esta función, en un año, ¿de qué ha servido la regla? Cuando yo veo esta convocatoria, eliminatoria sub-20, Samadiana. No hay un solo jugador. Sí, de Cartagena. Sí, pero Harry, que los pongan 10 minutos. Dígame, sí, ¿cuál es consolidado? Con cierto recorrido, minutos. Sí, consolidados. ¿Consolidado cuál? De primera división. Ninguno. Que aquí usted me diga, los ponen para rellenar la regla. Sí, es consolidado de Warren Madrigal. Consolidado Madrigal. Es que son amistosos. No habría lista, que ver, ¿verdad? Habría que ver ya una lista oficial, porque ahí tendría que estar Peraza. Sí, claro. De San Carlos. Y debería estar Warren Madrigal y debería estar el ¿cuál? Herediano, Andy Rojas. También. Pero también para los partidos amistosos del premundial sub-20, usted escucha esta lista que le podemos leer: Juan Carlos Brenes, portero de Alajuelense, y Bernie Rojas, portero de Saprissa, en primera división, nada. No, nunca. Defensores: Walter Ramírez de Alajuelense, nada. Fabio Samadián de Cartaginés, Farbot Samadián de Cartaginés, ese ha jugado minutos, pero ni siquiera destacable. Correcto. Emanuel Salazar de Alajuelense. Ya debutó, pero no. Nada. Kenai Mairi. Estuvo en banca el domingo. ¿Esta es familia de los Mairi? El hijo del Popo. Estuvo en banca el domingo, pero no jugó. Aparecen ya nombres de hijos. Sí, el hijo del Popo.
También, nada. Alejandro Arenas, de Alajuelense. No. Nada. Julián González, de Saprissa. Defensor, pocos minutos, defensor de izquierda. Pero tampoco, ni destacado, ni mucho menos. Sebastián Hernández, de Alajuelense. Tampoco. Nada. Samuel Barrantes, de Cartaginés. Nada. Volante, José Pablo Agüero, del Sporting FC. No lo conozco. Claudio Montero, de Alajuelense, jugó unos minutos, pero tampoco ha sido regular. Albert Barahona, de Saprissa. Igual, lo mismo. Bryson Rodríguez, de Liberia. Tampoco. Dylan Macís, de Saprissa. Deylan Aguilar, de Alajuelense. Y delanteros, Esteban Cruz, de Alajuelense, que jugó unos partidos y ni siquiera... Con Carevic, titular, sí. Sí, pero sí. Nada, tampoco, de un momento a otro desapareció. Jorge Morejón, de Alajuelense. Ese es el goleador de las 17 de ellos, de la liga. Pero en primera, nada, tampoco. Nada. David Garro, de Saprissa, nada. Juan Pablo Ledesma, de Alajuelense. Todos muy lo conocemos poco, porque es el hijo de Froilán. Y Matías Guanchop, del Los Ángeles FC Academy. Ajá. Que es el que Guanchop el otro día decía, sí, que él prefiere que vaya, no le hagan tanto ruido. Paso a pero paso. Mi punto aquí es, muy bien, que haya una lista, pero mi pregunta y mi cuestionamiento aquí es, ¿de cuánto ha servido la regla sub-20? ¿De cuánto? Para que hoy sepamos algunos nombres, pero jugadores sub-20... Al menos deberíamos de tener unos 5 o 6 consolidados en el fútbol de Costa Rica si tenemos 2 años seguidos. Dos años, creo. De una regla estricta. Y vea usted que aquí usted lee nombres. Y sí, jugadores que les han dado minutos para cumplir la regla. Pero tampoco se han convertido en figuras en sus equipos. Cuando ya en el fútbol internacional, con 18 años, algunos jugadores están metidos en sus respectivos equipos peleando titularidad. Hoy, de acá de esta lista, ¿cuántos vemos peleándole titularidad a los estelares de sus clubes? Muy pocos, por no decir ninguno, y de hecho ninguno lo ha logrado. Aquí mi cuestionamiento no es a los muchachos, es a la regla que de qué te ha servido. Mi cuestionamiento sí también incluye a los muchachos, porque ya llegó el momento de que la regla fue hecha con cuál intención. ¿Qué? De ver rendimiento en ligas menores, de ver rendimiento en selecciones menores, regresar a mundiales, ir a darse fuerte para una clasificación a una olimpiada. La regla no está de adorno, nada más para ver una pasarela de jugadores en la primera división. La regla está para que vengan a tener resultados estos. Y con estos partidos amistosos, exigencia total. Clasificaciones, premundiales, exigencia total. Ya tienen la regla, ¿qué más quieren? Bueno, sin dejar de lado los centros de alto rendimiento que ya los clubes de primera división tienen en su mayoría para el desarrollo de sus ligas menores. Entonces, si ya no es ni con regla, ni con centro de alto rendimiento, ni con terapeutas, ni con cuerpos técnicos ya armados, ni con una liga que se transmite por televisión nacional, se logran, creo que ya la responsabilidad, los esfuerzos son muchos. Creo que los esfuerzos van en todas las líneas para meterle plata, recursos, oportunidades, competencia a los jóvenes. Llegó el momento de que levanten la mano. Ya no sé qué más se necesita. Ya se les está dando lo más importante, la obligación a los equipos para que los pongan. Yo esperaría que estos partidos... Ya le están regalando minutos a los jóvenes, que se los están mandando con carta. Yo esperaría que estos partidos amistosos, digamos, que no pueden utilizar los muchachos de la primera, que termine el campeonato, que ya los que han jugado, ya los tomen en cuenta. ¿Pero cuántos más le agrega ahí, de los de primera? Warren, es que nosotros dijésemos que tenemos 15... Peraza, es que estaba buscando la lista de los regulares. Es que era el Ríos, Rachel Pérez, pero no me aparece más todavía en la lista. Entonces uno supondría, es que la aplicación de una foto es media extraña. Pero si uno se deja ir por la lista así que está anunciando ahí, hoy, la Federación Costarricense de Fútbol está anunciando el premundial. Vea, dice, camino al premundial, los juveniles sub-21 tienen amistosos ante Perú. Martes 7 de mayo, 9 de la mañana, y jueves 9 de mayo, 8:30 de la mañana. Y la lista que anuncian con bombos y platillos es esta. Por eso le digo, ¿cuál es hoy la selección sub-20 de Costa Rica? Esta, con la que va a ir a enfrentar. Ya después, si quieren agregarle jugadores, le van a tener que agregar luego, pero para el premundial aquí están la primera lista. Es que es como que si llegara
Gustavo Alfaro y nos hace una lista sin todos los demás. ¿Qué diría uno? Esta no es la selección, Kane, entonces. Ryan Kane, ¿cuántos años tiene? No sé, como 22. Gustavo Muñoz es buen jugador y tiene, creo que tiene 20. El volante de Guanacasteca. 20 años, Ryan Kane. 20, Ryan Kane, sí. Aunque yo creo que también, bueno, uno entiende la naturaleza de esta norma. Sí. Pero cómo la están utilizando los equipos. O que es como una especie de efecto rebote. Que es potenciar a la gente que quieren sacar. Eso es. Ve a San Carlos. Le ponen la regla a sus 20 o sus 21. Y le aparece Josep Peraza. Y lo sostiene. ¿A cuánto van a vender a Josep Peraza? Me va a decir que de una lista de tal vez de 3, 4 jugadores. Por la regla que apareció Josep Peraza. Y es que por la lesión está cumpliendo. Es que es el que le cumple. Entonces imagínese, ok, eligen entre 4 o 5 disponibles y aparece en San Carlos Josep Peraza. Se está jugando un super torneo. Pero ¿y usted cree que San Carlos, usted como dirigente, le va a seguir dando chance al tercero o al cuarto en la fila si sabe que el primero, que además le cumple la norma, le puede llenar sus arcas? Saprissa con Warren Madrigal. ¿Usted cree que le va a distribuir minutos que le puede dar a Warren Madrigal, se los va a dar a otro, si sabe que Warren Madrigal les puede dejar 4 o 5 millones de dólares en cuestión de 3 meses? Es que, por eso, a lo que voy es... Pero depende de cada equipo cómo utilice la norma. La norma es súper bien. Herediano, por ejemplo, con Andy Rojas, por ejemplo. Exactamente. ¿Usted cree que Herediano va a distribuir minutos que se los puede dar por completo a Andy Rojas para dárselos a 3 jugadores más? Si sabe igual que Andy Rojas le puede dar 10 millones de dólares. Daniel, pero estos no son los minutos obligados. Estos ya te están reflejando que esos no entran por obligación, entran por rendimiento. Ah, no, pero es que les ayuda la norma. La norma los empuja. Claro, la norma los empuja. No es por obligación, pero además les cumple. Okay, pero es que, ¿qué entonces, es lo que provoca escasez? Y entonces, no, y entonces, ¿qué? ¿Dónde están los demás? Los demás, entonces, ¿qué? No pueden jugar si no es con regla. Pero es que si voy a la fuerza. Yo creo que ya lo expliqué. Usted, Andy Rojas, en Herediano, yo dirigente, o en San Carlos. Sí. ¿Le puedo dar el 100% de minutos? Sí, sí, sí. ¿Se los voy a dar a usted? Sí. Porque usted es el que está figurando, el que pero tiene si condiciones. Pero si me aparece otro, ¿por qué lo voy a sentar? Si me aparece otro así. Porque usted no sabe si va a ser igual. Ah, pero tengo toda la motivación de que usted dijo que puedo vender en 3 meses, que puedo... Yo por también, por eso. Con un joven usted sabe que tiene esa posibilidad de potenciar. Otra cosa es que no tenga el talento y que no le llegue. Pero usted no cree que si tuviera un segundo Warren Madrigal, si tuviera un segundo Andy Rojas, olvídese de la regla, no. Ahí va a estar por calidad. Sí, pero no creo, no lo creo. Hay una realidad y es que no todos esos nombres que ustedes han dicho entran dentro de esta lista. Ah, sí, sí, sí. No entran, sí, porque la regla dice que para esta sub-20 tiene que ser nacido en el 2005, 2006 y 2007. ¿Peraza cuándo tiene? Ni Crazier Pérez, ni Warren Madrigal, ni Douglas. Porque la regla es sub-21. No entran, son 2004. Entonces no pueden entrar, no entran a la sub-20. Por eso, pero esta es la selección. Esta sub-20. Es la selección. No, no es que nos van a anunciar luego 15 más. Sí, sí, lo esta que pensábamos nosotros que iban a meter otros, no. No, no, esta es la selección con la que van a ir. Por eso mi pregunta es, esta regla muy bien que se haga, pero ¿qué aporte le termina dando a la selección sub-20 de nuestro país? Cuando ves la lista y no hay solo uno, podrían ingresar aquí. Nada más Andy Rojas. Andy Rojas, que es el, y además es el único consolidado. Pero vea lo que le voy a dar de noticia, Harrick. Dígame. Tienen que escoger a dónde lo mandan. Sí. Porque Andy Rojas, recuerde lo que dijo Gustavo Alfaro. Ay, sí, él lo quiere en la selección de Costa Rica, en la mayor. Y este premundial sub-20 se juega el 19 de julio al 4 de agosto. Entonces tienen que escoger o va a la selección mayor de Costa Rica, donde va a estar en Copa América, donde va a estar con partidos eliminatorios, o va a la sub-20. Así que para de contar, yo creo que sí, va tampoco. Para la mayor. Sí, la mayor sí, sí. Porque Gustavo Alfaro dijo que lo quería. Sí, sí. Esta es la selección premundialista de Costa Rica, no hay nada que hacer. Y ya cuando nos damos cuenta, la regla, que es en 2005, no entra. Y el único es Rojas, y lo quiere el técnico de la mayor, le va a pasar algo parecido con Wilson Parks. Si ustedes se acuerdan, Wilson no fue, porque lo ocupaba la mayor de Pinto. Pero Peraza tiene 19, si entra. Peraza podría cumple entrar. Cumple en diciembre. ¿En qué año nació? 2004. Sí, entonces no, sí, entonces Peraza. No entra. ¿Pero 2000, cómo no? 2005. Pero cumple 20 hasta diciembre. La regla es... Sí, los sub-20 van nacidos en el 2005, 2006 y 2007. Esos son los que pueden formar la selección. Sí, para mí es extraño porque tiene 19 y va a tener 19 hasta diciembre, que cumple. Y eso no lo quiere llevar, es otro asunto. Pero tiene 19 años.
Pero habría que ver si Peraza entra, pero igual Peraza no te hace la gran diferencia en una lista donde, de nuevo, después de tener una regla más de 2 años... Ah, no, hagámosle la regla más bajita. Uno siente que tenés una regla 2 años seguida obligando a los equipos, algunos hasta puntos pierden por no tener jugadores y demás, y te vas a la sub-20, y en la sub-20 ni uno de primera división. En este ni uno consolidado de primera división. ¿Cómo me explicas eso? Digamos, ¿cómo me explicas que tenés 2 años de regla donde hemos visto a un montón de jugadores recorrer, revisas una lista que acaban de enviar y no es a ni uno consolidado en la primera? Y es más, vámonos más allá, ni siquiera uno que usted diga no es consolidado, pero al menos ha tenido un porcentaje de 70% de minutos en primera división. Tampoco. Está lleno de jugadores que juegan ese alto rendimiento, esos torneos. O tendrán que replantear la regla y saber cuál es la edad. Y otra poner cosa. La regla está sobre la edad. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención: ni en Guanacasteca, ni en Punta Arenas, ni en Limón, ni en Guápiles, ni en Jicaral, ni en ningún lado de esos hay jugadores dignos de estar llamados a esta selección. No, y no lo digo yo. La más fácil. No lo digo yo. Lo dice la realidad. La realidad dice que está Saprissa a la liga, uno de Liberia, de Cartaginés hay dos, de Herediano hay cero. Ojo. Cero. De esta lista. Silencio total. Cero jugadores de Herediano. De Herediano hay cero. Por eso digo, son Cartagena Saprissa, de Herediano no veo ni uno. De Cartagena son dos, en realidad. Sí, entre la liga Saprissa. De la liga Saprissa y uno de Sporting, dos de Cartagena y uno de Liberia y uno del extranjero. Esa es la lista. Sí, no sé a dónde va a haber partidos. El técnico Vela es, ¿verdad? Cristian Vela, sí. Sí, vea, también está ahí. Es otra situación. Y no sé si quieren que la regla sea sub-19 ahora, para que sean los de 18 los que tengan chance y puedan participar de esta selección sub-20 y entonces ya los podamos ver regularmente. No, pero igual aquí, cuando son este tipo de anuncios, usted tiene que abrir un espacio a los medios. Si nosotros ahorita queremos evacuar algunas dudas porque él no está disponible, para llamarlo 5 minutos y hacer ese tipo de cuestionamientos. ¿Por qué no Herediano? ¿Cada cuánto va a los entrenamientos? Sí. ¿A cuántos partidos va? Pero igual es lo mismo, caemos a lo mismo. Hay secreto y hay que sacar algunas deducciones. Dele 5 minutos a cada medio. Evacúe 3-4 preguntas que le sirvan a usted para ahora sí sacar una conclusión, un análisis más profundo de lo que trabaja cada cuerpo técnico. No quédese nada más en lo que usted puede tomar en una entrevista, en un evento. Si es que él va, porque yo creo que él no va tampoco. No. A algunos eventos, el que va es Claudio Vivas. Sí. Y Claudio Vivas tampoco lo va a defender, porque el que tiene que defenderse es el mismo técnico. Y decir, ok, encargado. Tomo esta decisión, tomo esta otra, voy por este rumbo, la gente de Herediano no me llenó, la gente del Caribe no ha ido a verlo, pero... De aquí son un montón de situaciones en el aire. Es que me no, llama tantísimo la no atención. No conozco Limón. La atención porque es me parecen las listas de aquel Popeye, ¿verdad? Donde es prácticamente es todo acá. Y yo me pregunto, la gente carmelita no tiene buenos jugadores por Bluetooth. ¿Qué pasó con academia? Santos de Guápiles, que fue campeón de alto rendimiento? ¿Qué pasó con el mismo Sporting? ¿Qué pasó con? Y si es que no los quieren prestar, que lo diga. Que lo diga también. Exacto, porque no sepa, no quieren prestar. En el Black Star, en la segunda división, hay regla sub-20 también. No hay jugadores de segunda división que también puedan aportar más. Para este técnico y para estos amistosos, no. Porque la lista que acaban de dar a conocer, ¿verdad? No hay que irse muy así a interpretar. Digamos, usted lo que interpreta es una lista y en la lista lo que te dice es son Saprissa a la liga, más dos de Cartaginés, uno de Liberia, uno de Sporting y uno de afuera. Esa es la lista a hoy de la sub-20 que va a enfrentar el premundial después de tener 2 años, una regla
y ninguno de esos jugadores, ninguno consolidado en la primera división, ninguno de los que está hoy en la lista, ni siquiera para que usted diga, es al menos titular en un equipo, titular indiscutible, no, ni uno solo. Entonces la pregunta, ¿de qué ha servido la regla cuando vas y ves estos resultados? Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías. Fandeli. Una pausa y ya venimos a las 10:32 de este 30 de abril. Esto es 120 minutos. ¿Messi o Maradona? Maradona. ¿CR7 o Ronaldo? Ronaldo Nazario. ¿Modric o Zinedine Zidane? Zidane. ¿Pedri o Xavi? Xavi. ¿Lewandowski o Eto'o? Lewandowski. ¿Marcelo o Roberto Carlos? Ah, Roberto Carlos. ¿De Bruyne o Andrea Pirlo? Pirlo. ¿Neymar o Ronaldinho? Ronaldinho. ¿Bellingham o Beckham? Beckham. ¿Rafael Leao o Figo? Figo. ¿Vinicius o Rivaldo? Rivaldo. ¿Dybala o Riquelme? Riquelme. ¿Courtois o Casillas? Courtois. ¿Kimmich o Lothar Matthäus? Lothar Matthäus. ¿Casemiro o Yaya Touré? Yaya Touré. ¿Rodrigo o Kaká? Kaká. ¿Sergio Ramos o Puyol? Sergio Ramos. ¿Pablo Guzmán o Alvin Obando? No respondo. ¿Messi o Maradona? Maradona. ¿CR7 o Ronaldo? Cristiano Ronaldo. ¿Modric o Zidane? Zidane. ¿Pedri o Xavi? Xavi. ¿Lewandowski o Eto'o? Eto'o. ¿Marcelo o Roberto Carlos? Marcelo, porque lo vi mucho tiempo y me gustaba. ¿De Bruyne o Andrea Pirlo? Andrea Pirlo. ¿Neymar o Ronaldinho? Ronaldinho. ¿Bellingham o Beckham? Jude Bellingham. ¿Rafael Leao o Figo? Figo. ¿Vinicius o Rivaldo? Soy merengue. Vinicius. ¿Dybala o Riquelme? Riquelme. ¿Courtois o Casillas? Casillas. ¿Kimmich o Lothar Matthäus? Lothar Matthäus. ¿Casemiro o Yaya Touré? Soy merengue, Casemiro. ¿Rodrigo o Kaká? Kaká, histórico, ídolo, ese es el más grande de todos. ¿Sergio Ramos o Puyol? Como dijo Pilo, se puso de onda la cosa. ¿Sergio Ramos o Puyol? Ramos. Ok. ¿Pablo Guzmán o Cristian Mora? Señores, buena tarde, nos vemos. ¿Messi o Maradona? Messi. ¿CR7 o Ronaldo Nazario? Ah, muy fácil, el gordo. ¿Modric o Zidane? Ah, Zidane. ¿Pedri o Xavi? Xavi, por mucho. ¿Lewandowski o Eto'o? Tito Lewandowski. ¿Marcelo o Roberto Carlos? Roberto Carlos. ¿De Bruyne o Andrea Pirlo? De Bruyne. ¿Neymar o Ronaldinho? Ronaldinho. ¿Bellingham o David Beckham? Bellingham. Pecan solo para peinarse. ¿Rafa Leao o Figo? Ah, Figo. ¿Vinicius Junior o Rivaldo? Rivaldo. ¿Dybala o Riquelme? No. El topollillo. ¿Courtois o Casillas? Ninguno. ¿Kimmich o Lothar Matthäus? Ah, Lothar. La parte goleador. ¿Casemiro o Yaya Touré? Casemiro. ¿Rodrigo o Kaká? Kaká. ¿Sergio Ramos o Puyol? Tarzán Puyol. Ah.
10:37 en la mañana. Seguimos esperando la confirmación de en Guanacasteca de qué es lo que está sucediendo. Aún no hay nada oficial. Estamos a la espera de la noticia que se genere esta mañana. Y atención con esto. Vea quién llegó aquí a la cabina de Monumental. Apareció el gato más popular, ¿verdad?, de la televisión por muchos años y que ahora está en cines de nuevo. ¿Qué tal, Katia López? ¿Qué tal, hola, Katia? ¿Cómo le va? ¿Usted? Encargada de mercadeo de Nova Cinemas. Oiga, Katia, qué chiva la botarga con la que viene hoy. Y en la película que estrena mañana, ¿verdad? Mañana es el estreno oficial, el preestreno de la película. Y el estreno oficial es el jueves, 2 de mayo. Entonces, mañana que es feriado y todos aquellos que no tienen planes todavía para en su día feriado, la invitación es para que nos acompañen y puedan disfrutar de esta película. Y el fin de semana la vamos a tener en Los Complejos. ¿La botarga? Sí, el personaje, exacto. Va a estar el viernes en Ciudad del Este, Curridabat, y el sábado en Plaza Real, Alajuela, a partir de las 11 de la mañana. Oiga, eso es importantísimo para todos los que quieran llevar a los niños, los papás que nos están escuchando hoy, que quieran llevar a los niños a tomarse la fotografía con Garfield. Vea, no es por nada, pero estamos acá a la par del personaje y es realmente igual, ¿verdad? O sea, es impresionante. Sí. Un personaje de estos viene desde acá, de Costa Rica, se los traen de... Ya viene de afuera. Viene se de los afuera. Traen para todo el tema de la promoción de la película. Sí, anda haciendo gira, ¿verdad? Básicamente tiene una agenda muy pesada. Ustedes no se imaginan lo que nos costó conseguir este espacio para que nos viniera a acompañar. Igual, ¿verdad? Obviamente pues tiene que estar en donde lo quieran y tiene que acomodarse, pero queríamos traerlo para que la gente pues sepa que está y para que la gente también sepa que está la película en las salas de Nova Cinemas y que nos Oígalo. Puedan acompañar. Sí se oye, Garfield. No. ¿Se oye? ¿No se oye? No se oye. Ah, no, lástima. No se oye, sí. Pero sí, está listo para que usted vaya y se tome fotos, exacto, para que vaya y vea la película. Esa es una aventura muy particular porque sale un poco de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Entonces, va a salir de casa y va a adentrarse en una aventura con otros personajes muy queridos también. Vamos a ver también un personaje por ahí muy particular. Y al final la película tiene un mensaje muy importante, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que quieren llevar a sus hijos, porque creo que los adultos están muy relacionados con Garfield. Ajá. Pero los pequeñitos vienen, ¿verdad?, con esta nueva idea de Garfield. Entonces, creo que les va a dejar un mensaje bastante interesante que está... La película ahí está buena. Sí, está muy buena. Sí. Entonces, creo que es la recomendación para el fin de semana. Y aparte de eso, Nova Cinemas también va a tener un combo familiar disponible, ajá, para que puedan aprovechar y disfrutar de las ¿Y cuál es el combo? Tenemos 4 palomitas medianas, ajá, y 4 refrescos medianos para a ir un en familia. Increíble precio. Para que puedan disfrutar en familia. Sí, es la oportunidad del viernes, entonces en Ciudad del Este. Ajá, va a estar el viernes, Garfield, a partir de las 3 de la tarde, el viernes en Ciudad del Este, y el sábado en Plaza Real Alajuela a partir de las 11 de la mañana. Ok, para que usted lleve a sus hijos, se puedan tomar fotografías y conozcan a este Garfield que anda acá en el país. Katia, y la posibilidad entonces, la película estrena, el preestreno es mañana. Exacto. Y ya a partir del jueves en todas las salas de Nova Cinemas. Va a estar disponible, pueden comprar las entradas desde ya en www.novacinemas.cr para que puedan reservar su espacio con tiempo, o si no, llegar directamente a la boletería de los cines y comprar las entraditas desde ahí. Vea, aquí me está poniendo gente que qué es eso tan lindo. Chivísimo, es que sí, es Garfield. Sí. Un saludo y para Francela. ¿Podemos regalar entradas? Claro que sí, un pase familiar, ¿qué les parece? Buenísimo, claro que sí. Para el día de mañana, para que para el preestreno, para es decir, para que la vean antes. Antes para que todo que el mundo. Y que nadie más se las cuente. Buenísimo. ¿Y cómo hacemos? ¿Llamada? ¿Recibimos llamada, una llamada? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, sí. Ah, bueno. No, es para hacer una pregunta a la persona que... Bueno, ya usted ha dado varios datos, entonces con esos datos y puso atención a lo que Katia nos está contando, de ahí entre la llamada, un pase completo para la familia. ¿Mañana qué hora es el preestreno? Hay diferente horario, entonces lo que podemos hacer es que nos llamen, ¿verdad? Uh-huh. Y llamamos a la persona
que se ganó las entradas para coordinar cuál es el horario que mejor le convenga y con muchísimo gusto le hacemos la reservación. Ok, entonces 905-222-0000. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Jimmy a la orden, Jimmy Gómez. Jimmy Gómez, segundo apellido. Valverde. Jimmy Gómez Valverde, ¿dónde nos llama, Jimmy? De Alajuela. De Alajuela, ah, sí. Entonces le quedaría bien ir mañana al preestreno de ahí en Plaza Real. Estaría buenísimo para llevar a Junior. Ah, buenísimo. Entonces, Katia, ¿qué le preguntamos? Vamos a ver, quiero preguntarles cuál es el combo que va a estar disponible para acompañar esta película. Ok, está fácil porque ya lo dijo Katia. Creo que eran 4 refrescos medianos y 4 palomitas medianas también. Excelente, exacto, muy bien. Estaba poniendo atención. Muy bien, Jimmy, ¿los apellidos de nuevo? Gómez Valverde. Jimmy Gómez Valverde, las entradas se las pasamos, ¿verdad? No, nada más, tomémosle los datos, número de teléfono para contactarlo y coordinamos con él para hacerle la reservación. Ok, Jimmy, se queda en línea entonces, porfa. Pura vida, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mucho gusto. Y de nuevo la invitación a todos los que quieran llevar a sus hijos, esta es una oportunidad de oro, tener a Garfield a la par y tomarse las fotografías. Exacto. De hecho, ahora tenemos que ir a la pausa para tomarnos la foto. Porque todos quieren foto, claro. Sí, todos quieren foto, o sea, porque está muy bonito. La gente está escribiendo que está chivísima, es que la imagen que da y está muy bonito, se ve muy real, ¿verdad? Full HD, sí. Este es el verdadero Garfield, ya yo estoy. Sí. Que se me voy real. Para el cine directamente. Claro que sí. Nos vamos juntos, gusto. Garfield. Katia, es la película del momento, ¿verdad? De las que han salido, de las que vienen a salir, es la que está generando más atención, ¿verdad? En este momento, sí. Porque es el estreno más llamativo, sí, y el más esperado. Hace rato estaba, sí, también. Sí, claro, es que ya viene una comunicación importante desde un tiempito atrás. Entonces, todos aquellos que crecimos con Garfield, ¿verdad? Es como lo que estamos esperando. Y creo que pasa mucho, ¿verdad? Que como es una película muy familiar, entonces, esos papás que quieren darle la oportunidad a sus hijos de que conozcan a Garfield, es lo que está generando, pues, boca a boca. Y la película está muy bonita, está muy familiar. Entonces, creo que sí, vamos a tener el cine lleno el fin de semana. Qué bueno. Entonces, ya saben, en las salas de tanto Ciudad del Este como en Plaza Real Alajuela a partir del jueves en diferentes horarios, que aprovechen para que vayan a vean a Garfield viernes y sábado, pero además durante ya a partir del jueves va a estar ahí en cartelera. Exacto, y durante el fin de semana y vamos a esperar a que pues nos visiten mucho para que dure con nosotros muchas semanas. Perfecto, Katia, muchísimas gracias por esta oportunidad y a Garfield. Gracias por venir. Invitarnos. Que está chivísima, está realmente. Yo siento que, verdad, lo hemos dicho mucho, pero es que ya sí. Ya se hizo amigo de Daniel Martínez, le sacó unas cuantas risas, ¿verdad, Garfield? Se salvó la hija Daniel, se hizo el compito de Garfield. El sábado vamos para allá. Está pensando si llevárselo para la casa porque come mucho, ¿verdad? Entonces hay que tener lasaña y pizza. Lasaña y pizza, y acuérdense que una de las características importantes que tiene Garfield es que él no le gustan los lunes, odia los lunes. Ajá, ¿verdad? Sí, odia los lunes y come lasaña y pizza, entonces. Por eso vino hoy. Ajá, exacto, por eso vino hoy martes, porque el lunes no hay forma de sacarlo de casa. Lo otro también que quería comentarles es que en nuestro VIP vamos a tener las pizzas, ¿verdad? Muy relacionado a uno de los platos favoritos de Garfield, disponibles para que también pregunten por las pizzas en Nova Cinemas. Me dicen que es que odia los lunes porque ese día lo bañan. Y no, el baño no. Sí, por eso no quiso venir ayer, bueno, se quería bañar. Qué bueno. Ya saben, entonces, se viene Garfield, la película, a partir de mañana, el preestreno. Si alguien quiere ir al preestreno, ¿puede o ese es solo con invitación? No, el preestreno se hace igual como... Abierto. Sí, es como un estreno previo a la fecha original oficial. Que es el 2, ¿verdad? O sea, mañana feriado, alguno podrá... Ah, sí, claro, y pueden ingresar desde ya www.novacinemas.cr para que vean la cartelera disponible que está para el día de mañana. Y reserven. Y reserven de una vez, y hay muchos horarios disponibles para ver la película. Bonito el plan para mañana. Exacto. Sí, está chivísima. Aprovechar y ver la película. Ver la película. Ir al cine. Que por cierto, hace unos días estuve en el cine, ahí en el VIP
de Ciudad del Este. Es espectacular, ¿verdad? Esos sillones reclinables. Claro. Ten cuidado si no se duerme uno de los. Sí, te sentís chineado. Además, exacto, sí, la atención entra de inmediato usted y llega la persona que le sirve, que le atiende. Y las palomitas son deliciosas. Hoy nos quedó debiendo las palomitas, Katia. Sí, tengo que mandarles palomitas. Claro, claro. Tengo que venir con palomitas. Los viernes. Los viernes para invitar a que todo el mundo vaya al cine. Los viernes. Ya lo apunto en la agenda, los viernes. Con palomitas. El viernes sea de palomitas, toda la gente, pum. Sí. Exacto. Viernes de palomitas. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Garfield, por haber estado acá. Hacemos una pausa. Recuerde que Garfield, a partir del jueves en Nova Cinemas de Repretel, usted va y disfruta viernes en Plaza, no, en Avenida Ciudad del Este, ahí está. Sí, me perdí, Garfield, perdón. ¿En qué estamos? El viernes en Ciudad del Este estará Garfield y el sábado en Plaza Real. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos en 120 minutos. Ojo esto. La magia ya puede estar en tus manos con la nueva serie Magic de Honor. Elegí tu favorito con accesorios gratis solo en Colby. Reglamento en colby.cr. Hoy partido a las 8 de la noche, decíamos, entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Mañana partido en transmisión monumental desde el Estadio Fello Mesa. A las 3 de la tarde, Cartaginés se enfrentará al conjunto de Pérez Celedón. Y por supuesto, lo decíamos, la noticia del día, la salida de Horacio Esquivel de la ADG, que no ha publicado, ¿verdad? Nada todavía. En sus redes ni de manera oficial la ADG ha informado acerca de la salida de su cuerpo técnico, que eso sí, es un hecho. Se va Leonardo Adams, asistente, Cholo Sequeira también, preparador de porteros, y don Horacio Esquivel, que estuvo a cargo de este conjunto guanacasteco durante las últimas temporadas. Para cualquier color que ustedes utilicen para pintar o decorar, Eagle tiene un tomacorriente que combina. Búsquelos en el pasillo de eléctrico de su ferretería preferida, porque con Eagle todo, todo funciona. ¿Qué le sirve? De la mañana, ¿qué le sirve? Ayer lo comentábamos un poco, pero ¿qué le sirve el Saprissa? Porque es curioso, pocas veces ve uno que los morados vayan con la liga y apoyen a la liga. Y he visto algunos casos de morados apoyando hoy de que prefieren que gane la liga a que gane el Club Sport Herediano. Lógico, porque se mantendrían en primer lugar y ampliarían un poquito más la diferencia de goles por el marcador que sea a favor de la Alajuelense. Y no solo eso, dependería de sí mismo para ser primer lugar en la tabla. O sea, Saprissa ganando sus tres partidos y con el tema de goles ahí en medio, sí se mantiene. Si mañana, primero de mayo, amanecemos con Saprissa líder, imagínese, ¿verdad? Lo que podría cambiar un poco el cierre. Uh-huh. Ahora, Herediano enfrentará a un Alexandre Guimaraes que está invicto. No ha perdido un solo juego desde que llegó al banquillo Alexandre Guimaraes, que eso también tiene su peso. Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste, grano cerámico, mayor poder de corte, alta productividad. De venta en las mejores ferreterías Fandeli. Por dicha no vino Carlitos hoy. Yo me di cuenta cuando fui al Mundial, cuando estuve en el Mundial de Qatar, que allá hay demasiados gatos por todo lado, en esa zona del Medio Oriente. Carlitos le tiene pavor a los gatos. ¿De verdad? Cruza la calle, digamos. ¿De verdad? Entonces, no lo soporta, sí. Entonces no puede ir a ver Garfield. Lo asusta mucho. Entonces, por dicha no vino Carlitos Serrano hoy, porque si ve a Garfield, de aquí sale corriendo de la cabina. Estoy completamente seguro. Hasta ahora me cayó la cola. No sé qué pasaría con Carlitos y los gatos, pero sí, lo cierto del caso es que les huye. Ni aunque sea Garfield. Ni a Garfield, creo. Por dicha no vino, pero. Les tengo fobia, pone aquí. Ve. No, ni a, mentira. Hasta a Garfield.
Sí. Cualquier gato. Yo vi unos gatitos todos bonitos y los veía y me acercaba a tocarlos y veía y buscaba a Carlos y estaba como a los 30 metros. Madre, ¿por qué los toca? Y este de aquí, pero este de aquí. ¿El que vino? Inofensivo, Charlie, me extraña. Se portó bien, ¿verdad, Garfield? No, bien, por supuesto. Pues seguimos con toda la información. Recuerde que, bueno, ayer nada más, rapidísimo. Ayer ganó Santana 2-0. 2-0, correcto. A Escorpiones. Va muy encaminada esa serie también, ya. Pareciera sí, que Santana estará en la final. Sí, está a 3 partidos de ascender. A 3 juegos. Sí. De estar en primera. Y el otro es de Jicaral. El partido de Jicaral allá en casa, que ya empató el primero. Y en casa uno diría que Jicaral va a ser muy fuerte. Todo hace indicar que la serie Santana y Jicaral será la final. Yo le apuesto a 4 juegos esa serie. A 4 partidos. Sí. Y me parece que yo veo más fuerte a Jicaral. La final también se rifaba. La localidad, ahora solo la gran final, no lo recuerdo. No, la gran final. Solo la gran final, nada más. Ubicación en la tabla. Ok. Entonces abriría. Me parece que Jicaral ha sido. Santana, si terminan como están ahorita. No. Sí, Jicaral, yo creo, ¿no? Sí, pero abrirían aquí en Santana. Sí, o sea, se cierra en Jicaral en caso de una final entre ellos. Exactamente. El que gana la primera final, generalmente, si lo logra. Sí, sí. Imagínese. Sí, pues es decir, si hay 4 partidos, generalmente el que gana la primera final se lo lleva. ¿Sabe quién quiere saludar? Un abrazo fuerte a mi buen amigo Edson Picado, que está cumpliendo, bueno, cumpleaños ayer. Ayer estuvo. Ayer estuve de cumpleaños y hoy, ahora le dije que le iba a saludar, pero no sé si ya todavía nos está escuchando, pero un abrazo. ¡Saludos! ¡Saludos! Sí, ahí estaba dándole fuerte al gym esta mañana. Ya, un abrazo y feliz cumpleaños. Vea Martínez, ahí le mandó el gringo la alineación del Real Madrid. Ese equipo no se anda con temores, ¿ah? 2 horas antes saca el 11. Real Madrid Bayern. Sí, sí. Hoy es ya. Hoy es la semifinalidad. Sí. Ah, tengo que meter la quiniela. Sí, ¿qué Bayern me recomiendan para meter en la quiniela? Bayern 3, Real Madrid 0. No, mentira. No, ¿en dónde es? ¿En dónde es el partido? En Múnich. Es en Alemania, sí. Empate. Voy con un empate a 2. Lunin, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Rodrigo, Bellingham y Vinicius. ¿Y el Borussia contra el PSG? Mañana, sí. ¿Ahí qué me recomiendan? 2-1. Gana el Borussia, ¿verdad? Gana el Borussia, sí. Sí, yo también lo puse así. Ya lo puse, 2-1. Y hoy empate del Bayern y el Real Madrid. Dice Fede que final alemana en Champions. Es en Londres, ¿verdad? La final. Sí. Y ya no hay ningún equipo inglés. Nos vamos, que tengan un excelente día. Mañana no hay 120 minutos porque estamos desde temprano. Ya hay presidente de la Asamblea. Ya Rodrigo, prácticamente, ¿verdad? Ya tiene la mayoría de votos asegurados. Entonces sería más. Sería más corto la sesión. Ah, ok. Entonces, bueno, mañana desde las 8:30 de la mañana por Monumental usted se puede enterar de todo lo que está pasando en ese primero de mayo, Día del Trabajador. No recuerdo un presidente que esté 3 veces. Ah, no, sí, se ha habido. Oiga, que ahí está la información de primera mano. No recuerdo, fue el que dije, no recuerdo. Sí, no fue hace poquito. 2006. Nos vamos, que tenga un excelente día. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Chao.